¿Ya? Hola, 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 hola. Creo que ya. Sí, güey, aquí es. Confirme. ¿Es? Confirmen si se escucha. ¡Ah! ¡Mi papa! ¡Se la va a comer el gato! ¡Hala! ¿Dónde quedó? ¿Ya? Ya. Ya. Perdí mi papa. Hola, hola, ¿cómo están todos? Vean, checa cómo no se ve el chat. Ah, sí es Lo tengo que ver cierto. desde mi chingado celular. ¿Siempre lo ves desde tu celular? No, en la otra pantalla, ya te había dicho. ¿Y por qué no lo pones ahí? Ya En la voy. otra pantalla, pues. A ver, de una vez los voy a poner para que se vean todas. Ahorita leo sus comentarios, amigos, pero es que no puedo. Pero yo Pero yo no puedo. Ah, voy a poner. Asco, güey, asco, te apesta la mano aparte, güey, qué asco. porque se tocó la cola. ¡Asco, güey! ¡Se tocó la cola! ¡Se tocó la cola! ¡Qué asquerosa eres, güey! No. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya hace mucho tiempo que no hacía stream. Para mí es demasiado raro eso porque nunca había tardado tanto en hacer un stream. ¿Cómo están? Xochitl, quiero un saludo de Fercha, dice. Gracias por esas 100 estrellas, Fercha. Ya vénganse. ¿Ya hablamos? Sí, ya Y yo vénganse. aquí sentada. Xochitl. Ya no es un secreto, güey. Digo. Xochitl Hernández. Cristian Alexander, ya te extrañaba. Gracias por Xochitl. esas 1000 estrellas. Ya sé, son siglos que no los veía, la verdad. Saludos al Team Multiverso, Mari. Saludos. Alejandra Martínez, muchas gracias por esas estrellas. Ale, come y come. Sí, ella no pierde el tiempo, güey. No, yo no grabo. Bueno, sí, pero pues un poco. Yo quiero un saludo de las cuatro, dice Karen Moreno. Karen. Karen Moreno. Karen, Saludos. saludos. Saludos, Karen. Saludos, Team Multiverso. Quiero un saludo también de todas. Alondra, saludos. Saludos, Alondra. El chat se ve en el celular, no se ve en la computadora. Pues aquí también está uno, pero Es que yo lo pongo allá en la otra pantalla, la volteo y pongo una captura del celular y veo todo esto, pero en grande. Porque en Facebook no me da la opción de verlo a este ladito. A la madre. Stephanie, gracias por esas 500 estrellas. No pensar Alejandra en ser streamer. Pues creo que no. Oigan, pues hoy vamos a platicar, no vamos a jugar. Bueno, sí vamos a jugar, pero aquí, o sea, aquí vamos a hacer unos jueguitos con unos vasos. Van a haber preguntitas también. Güey, me estresa no poder ver los comentarios acá en grande. Ya estás acostumbrada. Ah, espera, es que creo que se están actualizando aquí, pero bien chiquito. ¿Será que ¿Y los si puedo le poner mueves ahí? como así? Nunca he hecho eso. Ah, Estás. ok. Ok, bueno, ahí nos aparecen ya en grande. Nadia, gracias por esas estrellitas. Norma. Saludos. Bueno, quieren que empecemos con lo fuerte. Yo digo que Y ya luego hagamos lo de los vasitos, ¿no? pues Giuliana, muchas gracias. Evelyn, Grapey, Evelyn. Ingazú, los comentarios se dan demasiado rápido, no alcanzo a leer nada. Hoy no hay gritos, también hay gritos porque van a haber juegos con unos vasos. Ahorita van a ver. Güey, de qué vamos a hacer de la pirámide, la que la haga primero. De ese tipo de juegos. Bueno, ¿qué tal si jugamos yo nunca, nunca? Que ellos digan, ¿sabes? Que, no, que ellos Bájale nunca. a las alertas. ¿A las alertas? Los de bailando Ah, es que no lo había bajado aquí. Ya le bajé, ya le Lo bajé. voy a subir al Es río. que ahorita ando batallando un poquito porque aquí estoy en el lugar de Fercha. O sea, ella tiene todo a su manera y todo, y como que. Pero qué falta, qué falta. No, todo está bien, güey, pero Ah. como que se me va la onda un poquito. Okay. Nancy, están donando mucho.
Jamás pensé ver esto, la neta. Sí, es un poco... ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes extraña en otro stream? Sí. Estando en otro diseño raro. Y todo. Sí, sin sí hacer está nada extraño, güey. Oye, estar así como de extra, así de que la. Sí, está padre. Ya, si yo me sentía en el tuyo, güey. Como que estaba como de... ¿Y ahora qué? Y con otro diseño aparte, o sea, el de Fercha. ¿Qué? ¿Y tú cómo te sientes en otro stream que no sea el de Fercha? Yo estaba acostumbrada, porque antes iba a los de Fer. ¿Pero que no es el mío? Sí. Pues la Ale también ha estado en el mío. Fercha es la que tal vez se siente un poco rara porque siempre como... es en su stream y ya. Sí. Con su diseñito y todo. Hicieron host. En cuanto se juntaron las cuatro me embaracé. Okay. Madre mía, ¿cómo es eso posible? Lo tuvimos bien escondido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El no decir. Ah, es cierto. Preguntaron que si cómo le hicimos para ocultar eso. Yo creo que la única que batalló fue Fercha. ¿Qué cosa? Fercha decía cosas. El no decir. Y luego la mística. Porque yo en stream también a veces como que casi se me salía. Pero no pasa nada. No. Es que yo dije, tiene que ser secreto para que se impresionen un poquito más. Porque que sea inesperado es mejor. Ajá. ¿Cuánto miden Fercha y Mariana? Tienen esa duda todos. Sí, güey. Están bien altas. Como 1.67 más o menos. Es que en los videos se ven muy grandes, o sea, mucho más altas que nosotras, pero ya en persona estamos así normal y no sentimos tanto eso, ¿no? Pues estamos más altas, obviamente. Obviamente, pero no sí. Se ve exagerado como en los TikToks. No es que las veamos así a la vez. No las vemos así, güey. Solo a mi hermana, sí, la verdad. Ah, sí. Es que en persona, la verdad, sí se ven más chicas que en los videos, güey. ¿De chicas tipo de edad o de las dos? De tamaño y así, de las dos, sí. Tú te ves en las historias y así. Sí, a mí me dicen que... Sí, te ves más chica en persona, güey. Sí. Y por eso piensan que somos así unas enanas, ¿verdad? Sí. Porque yo mido como 1.60, o sea, no es tanto. Estoy lista para reírme. Un gato. Nosotras no. Se viene feo. Bueno, primero un yo nunca como para entrar en calor, güey. Ajá. Entonces, pero... Que ahora sí con... Con los pies. Ahora sí. Con los de los pies también. Y con los de los pies. También. A ver. Cristian, Alexander, un saludo. Gracias por esas 400 estrellas. ¿Una o dos? ¿Una o dos qué? Manos. Las dos manos. Para que dure un poco más. A ver, hagan preguntas de yo nunca nunca y ahorita las vamos leyendo. A ver qué onda. Retos mejor. Porque luego... No, retos no, déjense cosas. No. Déjense cosas. Creo que ninguna de nosotras nos gustan los retos, ¿no? Es que depende, sí. Ajá. Depende de qué tan laborioso sea. Porque sí. De que ve por un huevo, trae. Nada, una cucharada de canela. Sí. Es como más de que di. Responde esto, no sé. Sí, alguna pregunta. Sí, ajá. A ver, pongan preguntas de yo nunca nunca. A ver, yo nunca, nunca he llorado por mi ex. Yo creo que todos, ¿no? No, obviamente. Asco, güey. Yo nunca, nunca... Ay, no, es que va muy rápido, güey. No alcanzo a ver. Ya va... Es que hay unos que ya dijeron que lo hicimos en la otra. Ajá, sí. Yo nunca, nunca... Me tatuaría la cara. ¿Cómo está esa pregunta? Ah, pues que te hicieras un tatuaje en la cara. Aquí, sí. Acá, yo en la ceja, aquí en la orillita. Ya ves que los pusieron aquí. Pero eso no es yo nunca nunca. Ajá, eso no cuenta como yo nunca nunca. No, yo nunca nunca es algo que ya has hecho. Ah, es verdad. Ajá. Yo nunca nunca he llevado serenata, güey. Creo que no. ¡Oh, güey, no! Quítame eso de aquí. Quítame eso. Tan bueno que es, güey. Yo nunca, nunca he hecho popó en la calle. ¿Sabes qué? ¿Qué pedo? No. Pensé que sí. O sea, pero en la calle, calle, o sea, o que vas a un restaurante y eso es la calle y vas al baño del restaurante. No, en la calle. Así como en la carretera, pues, de que, no, me estoy cagando, voy a bajarme a cagar. Ay, no mames. Ok, creo que... ¿Te puedo tocar? Yo nunca, nunca... He husmeado en el celular de mi novia. ¿Qué, güey? ¿No lo he hecho? Yo sí. ¿Sin avisar o qué pedo?
Pues, ¿en cuál bajó? Pero un segundo después le dije, o sea, de que fue al baño. ¿En cuál bajé el dedo, güey? ¿Cuál es por la pregunta? No me acuerdo. Yo tampoco, ya no me acuerdo. ¿Qué? ¿En cuál fue? ¿En qué narcita viene la? Llorar por tu ex, no, hecho popó en la calle. Sí, sí, sí. Llorar por tu ex. Celular. Yo nunca, nunca he enviado nudes. Chingado, no han hecho nada. Entonces vamos a perder a Ale otra vez. Como siempre. Yo nunca, nunca. ¿Cómo enfadan con el huevo crudo, güey? Tiene la lengua bien diferente. Yo nunca, nunca le olí los pedos a mi. Son... ¿A mí qué? Yo nunca, nunca le olí los pedos a mi pareja. Pues sí, güey. Porque abajo todos los dedos. Güey, es la actividad favorita de la Ale, yo creo. ¿Oler tus pedos? Sí. ¿Te los fumas? No, no vengo. No. Oh my god. No, bueno, sí, espérate. Estás superando el miedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, no. Güey, no. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Me da miedo que me brinque la cara. Si ustedes quieren decir uno, también pueden decir, ¿eh? Oh my god. Oh my god. Ay, se va a estirar. No. Sí, estírate, a ver. Está chiflado, anda chifladito. No, amiga, se va a quedar acostado ahí. Ay, luego. Nunca he tenido un gato tan cerca. Yo nunca, nunca usé la ropa interior de mi novia. No, güey, ¿qué? ¿Cuándo? Ayer. ¿Arriba en así? Cuando, así de que, ay. Ah, el brazo. Pero, el de que trae algo color que se va a transparentar, pues. Pero fue por causa de emergencia. Ajá. Pero el bra. Pero nomás el bra, no otras cosas. No, güey, quedas con un calzón, güey. Ajá, no, no. Okay. Yo nunca, nunca he visto no por. Pues sí. Hay personas que no. Hay personas que no. Míralo. Ay, no, 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 no. No, cariñosito. Oh, qué hermoso. Chingado, creo que voy a perder yo. No, me queda. Yo nunca, nunca, ay, lo veo, me he tirado un pedo en público, no, esa está muy mamona, yo creo que todo ya es. Ya le gustó mi pierna para ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a estar mi primo, güey? Si no, si, si estamos en Monterrey. ¡Dale el baño! Si estamos en Monterrey, ¿cómo va a estar mi primo? ¿Estás a gusto? ¿Qué pedo con la pregunta? Yo nunca, nunca me he besado con mi vecino. Yo te envié esa. ¿Eh? Yo te envié esa. Yo soy Ana con los gatos, sí. Nunca había tenido un gato así, la verdad. Ay, está chiflado. ¿Cómo vamos a poner? No puedo poner música, ¿eh? No puedo poner música, no empiecen. Puedes poner solo copyright. Ajá, puedo poner solo música sin copyright porque aquí no tengo una función para ponerla en... así en velocidad alta. Yo nunca, nunca me enojé sin motivo con mi pareja. Tiene que haber un motivo de huevos. Sí, no. Modo que de que así siempre hay algo, ¿no? Sí. No, sea, ¡ah! O sea, puede sea ser algo. Una pendejada, pero hay bueno, algo. Sí, 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 sí. Yo nunca, nunca. El Michi se enamoró de Ale. Planeando fecha. ¿Qué vas a decir? Nada, nada, nada. Ustedes pueden decir también, si quieren. Yo nunca, nunca. Entonces, ay, no, no, lento. Le he comprado lencería a mi pareja. ¿Ustedes sí? No. ¿Por qué no? ¿Para qué? O sea, ¿no lo harían? ¿Para qué? No, pero no es como que yo le he regalado algo de lencería. Pero nunca lo de que he pensado o así. No, es como así de, te lo regalo para que te lo pongas. Okay. Pues sí, güey, ni modo que para qué. No, yo, como, yo creo que si llegara a pasar sería como que tengo ganas de esto, vamos a comprar, okay, pero que ella vaya y lo vea con que se siente a gusto. Ay, decirle, ten, ponte esto, sí, no, perra. Perra. Ok. Yo nunca, nunca. ¿Qué pasa, mi amor? Yo nunca, nunca he tenido algo con alguna temática. Como las piñatas, güey. Aplicar la de la policía con el de la cárcel, güey. O aplicar la de la doctora. No, güey, qué pedo. Como una historia de trasfondo, pues. No, 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 no. Todo en orden, todo en orden. Ah. Yo no. ¿Para qué comprar algo que le vas a quitar, dicen? Es lo que estaba pensando, por ejemplo. ¿Para qué se lo compro? ¿Se lo voy a quitar? Sí, te creo. Se escucha abajo. Yo nunca, nunca
lo he hecho con alguna comida. ¿Qué pedo con la percha? Fetiches raros. Fetiches o sea, raros. Que sea así de que... Ponerle que se ponen de que, ajá, crema así batida o de no, que... No, güey, siento que percha quiere hacer algo así. Está trabajando, ¿estás de acuerdo? Ya me te estiro. Me estoy proyectando a futuro. ¡Ajá! ¿Oye? Güey, toda pegajosa al rato. Ya sé. Si pudieran hacerlo con algo, ¿con qué sería? ¿Qué comida? La salsa y las aliadas. ¿Vomito en el medio de la cobre? No sé. ¿Tú? ¿Con la salsa de las aliadas? Estaría, pero es que dolería, no ardería. Pero, ¿tienes la chicha? ¿Dónde o quieres sea, no, tenerlo? En partes así ah, normales. Depende de dónde. Dije. ¿O con crema batida? ¿O? Pero así como echarle así. Guacala, cero se me antoja. Es que siento que te quedas toda pegajosísima. Cero me prende eso. En las chichas así. ¡Qué asco, güey! Con coca. ¡Guácala! ¿Sabes qué? Nos voy a poner en grande. Nos voy a poner así en grande. No, güey. ¡Ah! No, 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 no. No, güey, qué pedo, no. Espérenme. Ahí está. Nunca me ha aguantado un gas enfrente de la familia de mi novia. Pues obvio. Yo no. Yo sí. Yo también. Yo no. Ahí está, creo que ahí ya nos vemos más. No me pedorré. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Yo nunca me he aguantado un gas enfrente de la familia de mi novia, buen pedo. Creo que no. Ni nunca yo. Me ha pasado que esté con tu familia y me lo aguante. Siempre me los echo. No es cierto. No es cierto, güey. Yo nunca. La con Tajín. ¿Qué pedo, güey? No. Fercha con Tajín, dicen. Ah, con Tajín. Güey. Sí lo pienso. Yo nunca me he comido un moco. Mira, yo cuando no, estás enfermo, no sé si tragas. Bueno, sí, cuando tienes gripa y tragas, te en tragas teoría, un poco. Sí. Sí, ¿no? Ah, pues sí, eso en es teoría, o sea, sí. Sí, ¿no? Yo no, no, así no. Si güey, de que te lo salgas, o sea, no, te pero lo tragas. No, quieres. Yo no. Yo nunca me he quedado dormida en el delicioso. No. Mira que nos vemos. O sea, post, sí. Yo sí, no. ¿Por qué no? Porque no me ven. Post. ¿Dijiste post? No, o antes. Sí, o antes de que sí querías y luego de que, güey, estoy bien cansada, güey. Sí, ya. O sea, como de que lo iban a hacer o pero algo. Pero, o sea, durante el proceso y quedarte jetona. Güey, qué culero que te pase eso, ¿no? Sí, qué horrible. Qué pedo. La mano de Fercha, dicen que tiene la mano de Fercha. Yo nunca he hecho el delicioso o algo. ¿Con el clamato? Sigue pensando esto. Con el sol clamato. ¿Qué pasa? Sigue con la otra pregunta. Es que estoy viendo ahí, llegué a ver, pero dale. ¿Cómo que con el sol clamato? ¿Qué pedo con eso? Yo nunca he escrito a mi ex en una noche de fiesta. Creo que no. No, nunca me acuerdo. Yo nunca me he hecho el auto delicioso. Ay, güey, no manches, obviamente sí. Yo nunca me he hecho. ¿Qué? No vi. Yo nunca hice una llamada hot con mi pareja. Según yo no. No. ¿Qué pedo? ¿Me quedan tres a ustedes? Cinco. ¿Nunca, verdad? No. ¡Ah! Yo nunca me he quedado con las ganas. Yo creo que todos también. Yo nunca. ¿Qué dice? Yo nunca he sentido más rico con la pierna que con otros métodos. ¿Qué? Yo nunca he sentido más rico con la pierna que con otros métodos. Ah, güey, a mí me mama con la pierna. A mí también. ¿Qué? O sea, sí lo bajo, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pues. Bueno, güey. Pues no diría que más. Simplemente hay más o menos las también. Yo nunca me he excitado por una plática hot con alguien. Pues sí, ¿no? Obviamente. Güey, me queda uno. Dios si pierdo, sí. Qué mal pedo. Yo nunca he usado juguetes 3X. ¿Lo bajaste? Sí. ¿También va? ¡Nunca! Nada.
No. Nada, nada, nada. Nada. No, es que tienen 21. ¿Eso qué, güey? Pues todavía falta más tiempo. No, no tiene que ver. Ya pude. No, no. Irá nomás, ¿cuál era? ¿Cuál era el de nosotras? A ver, mira. ¿Cómo que cuál? No me imaginaba que ese güey. No sé, ¿y quién fue? No, es que no estaba muteado, güey. No, sí no, estaba, muteado. No, tapen no el micro. No, sí, eso sí no se puede. Güey, te lo juro que... Interesante, se aprenden cosas nuevas. No, una vez lo comentamos, pero dijimos, no creo que lo podríamos hacer, porque no nos prendería tanto vernos así. Ajá, como, nah, sí, 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 ya no, sí, ya no. Sí, es extraño, güey, la verdad, sí, es como, what the fuck, pero una vez en la vida, pues, no sé. Pero una vez o más, varias. Todas las veces. Pero nada más ese, ¿verdad? O sea, no me gustan los hombres, no. Ya, pues. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Yo nunca. A ver. Otra. ¿Subo otra vez 5 de 2? No, me falta uno. ¿Ya los acabaste? No, yo nunca he mentido para ir a hacer el delicioso. ¿Yo nunca qué? He mentido para ir a hacer el delicioso. Pues supongo que sí, ya perdí. Falté, quedas tú. A ver, yo nunca. No, ah, sí, me cambié. Pero así de que con uno. Ah. Yo nunca. Revisé el micrófono, no se escuchaba. Güey, súbele poquito más sabíamos. Ahí al audio input. Súbele la rayita esa que está ahí abajo a todo. Pero dicen que no se escuchaba. No, porque lo apagamos. Fue a propósito, lo apagamos a propósito. Ahí debe de escucharse más. Creo. No crean que fue un error. Lo apagamos a propósito porque no queríamos que escucharan eso, güey. Sí, no. ¡Ea! ¡Somos 5,000! Yo nunca. Asco, güey, qué pedo. Yo nunca. Sí se escuchó, no se escuchó, no sé. No, no bromeen, güey. Cuando hacemos así. No se escucha cuando hacemos así. Ajá. Qué perra. Yo nunca lo he hecho. No hagan de delicioso sin comer. En el cine o en un cuarto de cine en una casa. ¿Lo bajaste? ¡Uy! ¿Lo bajaste? Yo ya perdí, ¿pero cuándo? ¿Ya perdiste cuando en esta? ¿O en la pasada? En la pasada. Pero bajaste un dedo porque. Sí, en el cine. O en un cuarto de cine. O sea. Pero hecho bien. ¿Ah, hecho bien? Pues algo así. O sea, ¿hecho bien qué es? Pues todo. Pues no todo, la pero no, no, un entre pero, ahí, no ajá. Sé. Un entre. Pues. ¿Con quién? Después la pasada. En la pasada tampoco se acordaba de cuando había hecho las cosas, güey. Ajá, no sé. Se le olvidan. A mí también. Yo también se me olvida. ¿Y ni siquiera? ¿Y si no andaba contigo en ese entonces? Es cierto, güey, qué pedo. No, entonces. Güey, es que no me acuerdo de eso. Se está confundiendo. No, ni de todo. Capaz fue antes. ¡Ay! ¿Tú que la mato, güey? No, güey. ¿Cómo que ya no tiene está nada? ¡Está abierto! ¡Apúntalo, güey! Allá, pero no tiene nada, sonó bien vacío. ¡Güey! No, hombre, loco, el desmadre que hizo la fecha por ser graciosa. No hay nada, güey. Mira. No se cayó ni una. No, ya no tenía nada. Se cagó la Ana. Güey. Casi me mato de susto. A ver, hagan preguntas así de que.
más. Para más, las cuatro. Más. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, quién, 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 quién? Yo nunca, nunca. ¿Quién? No, no, no. Hagan preguntas así de que para las cuatro, así lo que sea. Sí. Mmm. Güey, sí me asustó, ¿eh? Chingado, güey, me estoy mamando. Ay, güey, déjalo acá, no sé. Ay, güey, güey. Mmm. Yo pensé que sí te gustaban los gatos. No, no. No es que no me gusten, es como que me da cosa. No soy la más fan. Ale, tan blanquitas están Frecha y Mariana. Tan blanquitas. No entendí. ¿No entendí? Mua. ¿Qué? ¿Cuándo el nuevo video? Ay, no se me pasa. ¿Cuándo el nuevo video? Oye, sí es cierto, ¿eh? A ver, es que mira. ¿Me lo puedes poner ahí, por favor? Sí. Es que nosotras hoy grabamos video para nuestro canal y para el de ellas. Pero aparte también estamos grabando un vlog Ale y yo. Entonces tenemos planeado este sábado. Ya tenemos un video. Un video que ya hayamos grabado. El otro sábado sería el vlog del viaje. Y el otro sábado subiríamos el video bien con ellas. Entonces no sé cuándo ellas lo van a subir. Es que no sé si quieran esperar o subirlo X así ustedes. Sí. O sea, pues tenemos planeado subirlo el otro miércoles. Entonces, no sé si se puede intercambiar tal vez el video por el vlog. ¿O no? O sea, yo el mío ya lo voy a subir de aquel martes. El vlog. El vlog. Ni modo, ni modo. Por esta. Sí, está bien, así tienen distintas de que. Con distintas cosas. Sí. Mira, entonces subimos el sábado que lo habíamos pensado el vlog para que no sea tan después. De cuando ella lo subió. Ajá. Igual lo que ella grabó, pues nosotros grabamos otras cositas diferentes, o sea, no hay problema. Sí. Uy, falta un buen. Pues sí, es que subimos cada sábado, ni modo. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué cosa? Sí, es cierto. ¿Qué? Es que estaba así jugando ahí y luego estaba así. Pero a veces estoy así aburrida y lo hago yo hasta ahorita que estaba poniendo atención allá. ¿Qué pido, güey? Me di cuenta que dale, dale, dale. ¿Qué cualidades le gustan de una de la otra? Creo que eso ya habíamos dicho, ¿no? Sí, habíamos. Sí, la vez pasada. La vez pasada que hablamos en línea. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿A dónde van después de Monterrey? No podemos decir. A mi casa. Ah, es un secreto. Pues no es un secreto, güey, pero. ¿Es ¿van un solas? Secreto. Yes. Qué a gusto, güey. Sí, neta, sí. ¿Y qué cuánto rico tiempo? Nada más el fin. Nada más el fin. Porque entro el lunes a la escuela. Ajá, sí. Y ya tiene que estar al 100 ahí. Que no, no es un secreto, pero pues como que ya que estemos ahí, ¿no? Pues sí. Luego como que no. Vamos a ir a Dubai, güey. Sí, vamos a ir a Dubai, eso que no queremos decir. Sí. No, no sé, trague. Perdón. Porque no se dan besos en vivo. ¿Cómo? ¿Para qué, güey? ¿Para qué quieren? Güey. Marito morbo. Güey, ni modo que estemos en todo el rato besuqueándonos. Sí, güey. El beso más largo del mundo en stream. Ah, no mames, güey. 2 horas. Güey, una vez vi un video. No sabes quién es Fede de Dos Hogas. Fede Vigevani. Me suena poquito. Bueno, es uno que ahorita hace videos de cosas raras que pasan en su cuarto. ¿O no? Pues no sé, güey. Me estoy confundiendo. No sé, ok. Es uno que tiene barbita. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo un video una vez con su novia de 10 minutos dándose besos. Pero así era, 10 minutos sin edición, así. Oh, ¿10 minutos? Sí. Sí, de todo. Así cuando se cansaban, pues supongo que hacían así nomás. 10 minutos. A la madre. ¿Cuántas vistas tuvo eso? No tengo idea, güey. Güey, imagino. No, siguiente video. Siguiente video de Percha y Mariana, 10 minutos besándonos, güey. El siguiente video, tipo, eso es de el libro de todos los tipos de besos del mundo y hacer todos los tipos de besos del mundo. ¿Sabes? Como el de la película que es el del libro de las diferentes posiciones que puedes hacer y luego las hacen y se graban, pero así de besos. De los tipos de besos. ¿Han hecho videos de besos? Beso de piquito. De Kiss Challenge. O hicimos el de recreando besos de películas. Ah, también. Wey, está muy bueno. Te juro que ese me, no lo haría. O sea, no sé. Está, es que sí es muy cringe, güey. Sí, güey. Sí, pero está chistoso, güey, hacerlo. No lo, o sea, no lo haría, me daría como. No, sí, sí da así como. Me incomodaría verme así, güey, ¿sabes? Pero está padre. De que el de Spider-Man y eso, como que. Qué oso. Oye, pero si estaría padre de tipos de besos. Salud. Tipo de piquito y luego. El francés. Bueno, le vamos a hacer chat. De lengüita y luego. ¿Qué tipo de besos asco, hay? Wey. ¿Eh? ¿Qué tipo de besos hay? De lengua me da como que asco. ¿Cómo que de lengua? Dientes. ¿Pero cómo piensas que es el de lengua?
O sea, lo he hecho, pero... No te gusta tanto. Y te doy asco. No, pero me siento estúpida. Como que no sé cómo es. No, güey, es que también depende cómo lo des. O sea, darte un beso y que de repente metas la lengua un poquito y ya, ¿no? Todo el tiempo... Sí. A mí sí me gusta. Yo también. O sea, de un poquito así... ¿Cómo chingan con eso? Se traen ganas. ¿Cómo que se traen ganas? ¿De qué? ¿Mujer? De golpearnos entre todas. De golpearnos, de putearnos, sí. Ya, güey, con 3 días. Ya pasó. Ya, de hecho, ya le pegué la flecha hace rato porque me empujó. Me pegó aquí, me pegó acá, me dejó el moretón. No seas ridícula, pues ¿para qué me pegas tú? Pues es que no empiece. Yo no hice nada. No te lleves si no te aguantas. No, me pega y luego le pego yo y ya llora. Muy mal. ¿Qué metas tienen como pareja? A ver, ¿ustedes? Chingo, ir a vivir juntas. Vivir juntas. Viajar juntas. Viajar juntas. Y ya. Tener pues gatitos. No sé qué más cosas. Tener muchos gatos. No. Pues entre otras cosillas, pero yo creo que es lo que más nos emociona. Siempre. Sí, viajar primero. Viajar, sí. Y ya luego vivir juntas. Sí. Oh, bueno, sí. ¿Y otras cosillas? ¿Y ustedes? Pues me gustaría viajar y obviamente vivir juntas. Tener nuestros gatitos y perritos. Güey, tú tendrías un zoológico, creo. Sí. Güey, siento que llegaría un día de que, ¿verdad? Ay, güey, es que vi a este gato en la calle, güey, medio cosita. Güey, vi a esta rata en la alcantarilla y no y no me la traje. ¿Qué pasa, güey? Sí, oh my god. No manches. ¿Cómo se llaman las ratas gigantes que están entre la basura? ¿Tlacuaches? Te pareces, güey. Te pareces. Me parezco. Están muy bonitos. Pinche burro. Los burros están bonitos, güey. Ayer estábamos escuchando una canción que se llama, ¿cómo se llamaba? Burro, la burra, la no, burra sé qué, no sé qué. Que el vato que canta compara a su novia con la burra. De que tienen la miradita igual y rebuznan igual. Wey, cállate, cállate. Güey, ¿sí viste la historia una donde le pusimos una canción a Percha? Ah, sí, que se no llama. La has escuchado, la verdad. No la has escuchado. Pero nada, como exponer porque a la vez que está impotente. No la vamos a poner nada porque te volteaste. Ah, porque sí, te volteaste el grupo marrano. Y es un vato. Ese grupo es. Te la vamos a amarrar, te la vamos a. Es más, voy a apagar esto y pónselo ahí. Nada más uno de los primeros. La parte del coro, güey, que es la chida. ¿Saben cuál es? Búsquenla. Es que no la puedo poner aquí porque pues el está copyright bien cerda. No, ya pero está bien cerda. Me dices cuando ya la tengas. Ya la tengo. Ah, bueno. Pero bueno, espérense, voy a mutear tantito esto. Luego con el sentimiento que la canta y bien cochina. Ay, no. Se llama ¿Por qué te volteaste de grupo marrano? Es la que le pusimos a Fercha ayer. Está bien padre, está padre. Está bien fuerte. No. Ay, entonces me lo mandó mi mejor amiga. Te la dedico. Qué asco. Pero dice algo así: ¿Por qué te volteaste? Te hiciste lesbiana. ¿Por qué me cambiaste por una empanada? Está buena, No, si tu actual pareja antes tenía vatos, se la puedes dedicar. Bueno, no. Está muy cerda, está muy cerda. Sería el vato dedicársela a la morra que ya tiene novia. La rola más hetero. Sí. Güey, está bien asquerosa esa canción. Búsquenla, búsquenla. Y la del burrito. Ah, encima muy preguntonas que traen.
No entendí. ¿Qué está contando? ¿Qué hablan? ¿Qué es? Voy por patas, me antojaron otras. Un FIFA y a dormir. No sé qué estén contestándole ahí. ¿Qué es? A un ¿qué tipo es? O algo. Ah, no sé, como que luego de repente alguien hace un mal comentario y le contestan, pues. Ah, ok, ok. ¿Qué otra cosa preguntar? En el futuro, ay, güey, se me va, no veo nada. Sí, iba muy rápido. Decía que si pensaban casarse. Ah, que si pensaban casarse. Sí. Oh. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Nosotras, no, creo, no. Ah, es que pusieron un tal David. La gente es pendeja siguiendo a personas que no aportan nada al mundo o al planeta o a la vida. Son solo basura que se cree alguien porque tienen pues una giga de verga. Fama. Que le valga, verga. Sí, no, no lo oh, ay, güey, no ya manches. Entendí. Innecesarios los comentarios. A ver, ¿qué más? ¡Epa! ¡Epa! ¿Ya qué? No sé, necesito un poco de vibra. ¿No entendí? ¿Qué? Me da una popita. Pinche Fercha, güey. ¿Han peleado por algún comentario hate? Sí. ¿Pero con esa persona o ustedes? O con entre ustedes o con la persona que les dijo el comentario. Ajá. Nunca ¿De las dos? ¿De las dos? Yo nunca me peleo con alguien así bien a bien. ¿Pero por qué fue el problema? O sea, ¿te picaste así por una tontería o de verdad sí te estaba ofendiendo muy feo? La ni siquiera me acuerdo, porque fue un no me acuerdo. Si no. Hasta ahorita yo no me he peleado con alguien por decirme algo. Yo no he peleado porque nada más digo una cosa y se queda ahí, ¿sabes? Pero sí he hecho comentarios, sí. ¿Y bloqueado? Y bloqueado también. Ay, obvio bloquear, güey. Pero he bloqueado de que como 2-3 personas, así. Pero sí, sí he dicho cosas, o sea, güey, es que hay veces que muchas personas dicen de que, ay, es que ustedes se tienen que aguantar eso porque, ¿qué pedo, güey? No tenemos mamá, por qué, güey. Saludando a Federico. Hola. Hola. ¿Cómo salieron? ¿Eh? Estamos en stream. Estamos en stream. Ah, por si quieren. ¿Qué es eso? ¿Saben que el Tim Hortons cuál es? No. Vete, Federico. Es como un Starbucks, pero es una cadena de Canadá. Y hace rato llegaron aquí y ahorita hay como un chingo de Oxxos. Y esto es como la parte del medio de las donas que hacen. Lo de en medio que quitas, lo hacen bolitas. Si las quieren probar. Era eso. Sí, ponla aquí si quieres. Para que no se desperdicie pues nada. Yo no soy tan fan porque no me gusta lo dulce, pero a mi hermana le encanta. Ah, ya. O sea, lo que quitas en medio de una dona, lo hacen la bolita y ya lo venden también. Oh, nada sí, tonto, ¿eh? Sí, okay, para bien. Que no se desperdicie, está súper bien. Y así se ven las donas de dulce. Se supone que están sí. Están otro pedo, güey. Están bien ricos. ¿En futuro se ven juntas? Pues sí, obvio. Sí. No. Ya dejen de pelearse con ese tipo, no sé, ya X. Ah, que muchas personas dicen que, o sea, nos tenemos que aguantar como porque estamos expuestos a ese tipo de comentarios y nos tenemos que aguantar, pero güey, no, también tenemos derecho. No te tienes que aguantar, güey. También tenemos derecho a defendernos y si se ofenden, pues se lo merecen, güey, a la chingada. Entonces, si te llevas, te aguantas, güey. Uh-huh. A ver, ¿qué otra? A ver, fue muy rápido. La de la ansiedad. ¿Por qué no te quieres casar, Ana? ¿Por qué no me quiero casar? Pues tampoco, ¿no? ¿O es porque yo no quiero? No, yo tampoco, o sea, no es algo que me preocupe y quiera hacer ahorita. O sea, ¿no les gustaría de que la fiestecita y de que el vestido y así? Si quisiéramos fiesta, al otro día estamos diciéndole. No, pero no de boda, sino de que para vivir juntas o algo así, ¿no? Así una como fiesta. De que, ay, nos fuimos a vivir juntas, hacemos una fiesta de que... Y, okay. Pero no de casarnos. Ajá. Pero o sea, ese pedo de que con el vestido o traje o lo que sea. Y... Sí. No. Ok. No. Bueno, a mí no me emociona tanto, la verdad. Le limpiaría la caquita a su pareja. A mí también, amor. Le limpiaría la caquita a su pareja. Yo le digo que me emociona así como visualizarla con el vestido, con el traje así de que hablar.
usaría, usted pregunta, ¿ustedes usarían vestido o traje? Yo ahorita, estoy considerando mitad de la fiesta vestido y mitad del baile traje para estar a gusto bailando, güey. Como de que casarte con el vestido y de toda la, la fiesta y en el bailongo con el traje, güey, así estás cómoda. ¿Tú? Yo también lo había sido a lo mejor porque vas a estar con el vestido toda la noche. Yo sí lo haría con vestido toda la noche. Toda la noche. Ay, es que no sé. Es que luego siento que no bailas. O sea, o sabes, es, sí. Depende de gustos. O sea, no, o sea, el vestido, pues, me pondría el vestido de la boda así, bien, bien perro, ¿no? Y luego para el, ya el desmadre, como algo más cortito, que siga siendo como vestido. Ajá. Sí, ajá, exacto, también. Porque hay quienes son 15 o no. Que es vestido, güey. Con el vestido te la que hay unas que se no quitan una capa, güey, y quedan yo más me chiquito. Puse el vestidito de que para los baleteros. Y luego ya tenías el otro. Yo me quedé con el vestidote, güey, y neto no bailé. No, pues te lo pisan y todo aparte. Ajá. Qué hueva. No, si yo con vestido y luego ya me pongo uno más cortito o algo. Porque siento que me gusta más verme con vestido que con traje. Nunca me he puesto un traje. En pijama. Yo tampoco nunca me he puesto traje, güey, no, pero sé que es cómodo. Puede ser. ¿En dónde les gustaría casarse? Bueno, eso va para ustedes. Playa, 100%. Y si no es playa, un bosque así bien mágico. ¿Qué prefieren, playa o bosque para estar? Playa yo, la verdad. ¿Tú? Es que yo la playa la aguanto, pero de que unos 4 días y luego necesito regresar a otro donde no esté tan húmedo y luego puedo regresar otra vez a la playa. Ok, yo creo que yo bosque. Yo me gusta mucho el olor cuando llueve. El airecito. El airecito, que está fresco, exactamente. Sí, la vista. O sea, de que estar en una cabaña así de que bien alto. Y ver todo acá el paisaje, sí. Yo creo que la playa, no sé por qué. La playa. El mar. Es que a mí no me gusta meterme al mar a bañarme. O sea, a mí tampoco, pero no sé. ¿Cómo que bañarte? O sea, de que meterte al agua en el mar. O sea, me gusta estar en la playa, pero no. O sea, de que en la arena nada más. Pero es que a mí me relaja mucho el mar. Ya. Sí. Te digo por qué, güey, porque... El estar así, con las olitas. Ajá, pero tampoco es como que me guste meterme, porque me da miedo. Pero me gusta estar ahí y verlo, sí. No sé. Es que yo me traumé porque cuando estaba chiquita me metí al mar y me rocé toda, güey. ¿El ano? ¿Y así? Es que sí, sí te rosa, güey, porque... Toda pues, esta parte, güey. Sí, exacto. Es depende de lo que traigas puesto, ¿no? También. Sí. Porque si tienes que estar constantemente así que se salga toda la pinche arena... Sí, como que dije, ay no, qué hueva. Y aparte terminas toda pegajosa por lo mismo de lo salado, siento yo, no sé. Sí. Prefiero meterme en una alberca e ir a la playa, pero de que estar sentada ahí, tomándome algo, comiendo y así. Team Rosadas. Güey, ¿sabes qué? A la Erika. Erika es mi, pues ya, mis mejores amigas. Me acuerdo que fuimos de vacaciones con mi abuela, con mi mamá. Y estábamos en el mar y me dice... Güey, me rosé, toda preocupada. Y eso fue hace como a los 16. Ay, y la tuve que acompañar al cuarto. Ay, es que es una batalla, eso sí, cierto. O sea, ¿verdad? Sí, me cagaba. ¡Ea, Karen! Gracias por esas 2000 estrellas, no me había dado cuenta. Saludos a las 4 desde Guanajuato. Sí. ¿Es de Guanajuato? Sí. ¿O estoy mal? Sí. ¡Ea, saludos! Oigan, si se me pasa lo de las donaciones, perdón, pero es que como que no estoy viendo bien los comentarios, se los juro. No me aparecen como normalmente. Güey, no, qué mal apodo eso de Anacleta, güey. Qué mal apodo, güey. ¿Por qué mal apodo? Está increíble. Está de asco. Anacleta, Anacleto. Es como cuando... Pie de atleta, me suena pie de atleta, güey. Anacleta. No mames. Ah, me suena bicicleta. Bueno, también. A ver, es que de apodos así con los nombres nada más me puedo... puedo Anacleta. Puedo hacer el de... Anacleta, Alejandría, Alejandro. Pero eso, Alexander, chupas, güey. Perchupas es una culero, güey. Perchupas. Esta. Anacleta. Ano. Ey, qué mal pedo. La del apellido. Castro, mi apellido Castrosa. Sabía, se apellida Castro. Es que en ningún lado tengo Castro, güey. Queda como Castrosa. Ana Melgar. Ana Melgar. ¿Eres Ana Melgar Castro? No, no. Ana Castro. Ana Cristina Castro Melgar. Cristina. Me llamo Cristina. La Cristina. Cristina. Era Cristina. Ya tienes entonces nombre de abuelita. ¿Por qué, estúpida? Ana Cristina. La abuelita Cristi o la abuelita Cristina. Eso no mi nombre de abuela, mi nombre de abuela es Cristi María. Cristi suena más... Fresa, güey, que de abuela. La abuela. Ah, bueno, no, sí queda la abuelita Ana. Queda mejor. Sí, queda más abuelita Anita, Ana la abuelita. Que... A la abuelita Cristina.
La abuelita. Anita, la abuelita. ¿Tienes otro nombre? No, Alejandra nomás. La abuelita Ale. ¿Y tú tienes otro nombre? Fernanda, María Fernanda. Yo María, soy María Fernanda. María, yo soy la abuelita María. María. Me Marifer. Puta, wey, me qué me bueno que dices Marifer, güey. Te vamos a decir Marifer. La Marifer. ¿Y tú? Nada más, Mariana. Mariana. Ok, qué abuelita pedo. Mari. A la Cristina, María Fernanda. Y un nombre. Alejandra, Mariana, o sea, no tenemos nombre. ¿Un nombre? Y no les, no sienten como la necesidad de tener un segundo nombre, güey. Sí. No. Estaría divertido, la verdad. Porque siento que casi la mayoría tiene dos nombres. Mi nombre está muy largo, siento que Alejandra. Otro, o sea, es que, María Alejandra. Por ejemplo, María Alejandra. Ajá, María Alejandra. Alejandra. Es que también, por ejemplo, güey, o sea. Alejandra Fernanda, no, güey. Sí, he visto. Alejandra Fernanda, güey. Qué verga. Pero sí he visto. Alejandra Manuela. Y la Manuela ahí viendo. ¡Ey! No es Guanajuato, es Guatemala. Ah, es Guatemala. Perdón, Karen. Mandó otras para recalcar que no era de Guanajuato. Perdón. Pero es que, por ejemplo, Ana necesita otro nombre, güey. Ni modo que Ana sin seco. Ana. Está muy cortito. Sí. Necesito Ana, otro nombre. Ana Cristina, no, Ana no, Karen, Ana Carolina, Ana... Ana Cecilia. Ana Ramona. Ana Cecilia. Ana Ramona. Ana Ramona. Ana Ramona. Güey, me ¿saben cómo me quería poner mi papá? Ana Patricia. Ay, no, güey, a mí también me querían poner un nombre. A ver, dilo. De abuela, esa sí era de abuela. A ver, bueno, es que no me acuerdo de mi nombre. Josefina. Maricela. Verga, qué bueno que no te funciones. Maricela. Yo tengo una prima que se llama Juana, literal así, Juana. Juana María. Te lo juro. No mames, la odio. Se llama wey. Así y yo. Bueno, Ana María. El nombre de Josefina, que antes era normal. Bueno, mi abuelita se llama Josefina, pero Josefa. Ahorita si ves a alguien que se llama Josefina, o Josefa. Suena bien raro, güey. Güey, uno de mis alumnos. Y Josefina. Güey, la Josefina, puta madre. Güey, uno aquí en no mi hate. Salón. Uno aquí en mi salón se llama Jean-Cris Soleil Huicho Muñoz, güey. No, ni pedo. Yo tengo a mí una, bueno, un conocido que era Kerchat Chuquan Sapiens. Kerchat Chuquan Sapiens. No mames, güey. Te lo juro que pedo, sí, güey. Me hablaba. Sapiens, güey. Kerchat Chuquan Sapiens. Así. No, Sapiens. No mames. Ale Mecha. Lorenzo. Lorenzo, ¿qué te digo? No sé. Las Juanas. Como Lorenzo. Ve por las Juanas, güey. Juana María. Ignacia Alejandra. Ignacia, la abuelita Nacha. Pero Ignacia no me gusta el nombre Ignacia. La abuelita Nacha. No mames. Nachita, güey. Me acordé de mi primo, güey. Nachita, Nachita. No mames. No. Nachita. Antojitos Nachita. ¿Qué dices? Ah, me quedó bien raro. No, güey. Pero sí. El mío está como que más Anacleta, güey. Suena muy Alejandra feo. Dolores. Está increíble. No, sí me queda porque así me ando quejándome, güey. Sí, güey. Enfadosa. ¿Alguien se llama Tránsito? Guadalupe, güey, también. Guadalupe. Güey, andan comentando Nachirris de mi primo, güey. Ah, tu primo, es cierto. El Nachirris. Nachirris, la abuelita Nacha. Ah, es que han atrasado los comentarios. Josefina. Josefina. Josefa. Josefa. Josefa suena fuerte. Güey, qué feo nombre. Mi abuelita se llama María del Refugio, güey. Pinche nombre culero. Suena como a Satanás, algo así, güey. María del Refugio. ¿Cómo chingados le dicen? Güey, una también queda en mi salón. Se llama Aldara Laura, pero Laura piensas que es un nombre, güey. Pero es era un apellido. Era apellido, güey. Qué loco. Como María la... José. Ay, bueno, la mayoría se llama María José. Y es de que Majo. Ajá. Sí, Majito. Y José María. Majito. O sea, María José sí suena raro, pero ya Majo suena Majo. Fresco. Pancracia. Alejandra del Socorro. Socorro. Uy, Alejandra del Socorro, ay, no, sí queda, pero está bien largo la bestia. Alejandra del Socorro, Rocha Villaverde. Federica. Oh. O sea, imagínate. Federica, yo sí conozco. Federica. Ana Gabriela. Ay, qué miedo. Ah. Vente, Fede. Vente, Fede, vente, mi amor. No, dice, no voy a... Voy Fede. Al final tú grabas después, güey. Lucia Fernanda, que es Lucifer. Güey, hay que Lucifer. Parar de decir nombres nombre. Porque siento que... ¿Se llama Lucifer? Ay, sí, negro. ¿Me puedes pasar mi vaso de agua? Lucifer. Aquí está, ¿no? Ah, Lucifer está. Ah, ya se me súper calentó. ¿Eh? El agua, güey. Yo. Cuando el agua. Nada.
Ponciana. Pancracio, ya Ponciana, güey, que alguien se llame Ponciana. Ponciana. Ponciana, güey. ¿Qué? Qué mal pedo. Pepe Navas Fie. ¿Eh? Ya no voy a decir nombres así largos porque luego me alburean. Puede ser albur. Ajá. Siempre me pasa, siempre. Nunca te pasa a ti que te alburean. Antes sí me pasaba y luego ya. Güey, siempre me pasa. Pero eso me pasa por. Que te alburean. En el chat. Ah, claro. Pero es de que yo. O sea, veo el comentario y lo leo antes de leerlo en mi mente, pues. Mm. Eso es un gran error. Es muy divertido cuando los ves. A mí sí me gusta mucho mi nombre, güey. A mí. No me lo cambiaría. Mi mamá me quería poner como ella, así, Consuelo. No mames. Oh, qué mal nombre. O sea, imagínate. Mi abuela. Hola, yo soy Consuelo y yo soy Ana. Ah, Consuelo. Como mi hermano se llama como mi papá, me quería poner a mí también. Pero mi mamá dijo no. Pero tú supuse. Mi papá me quería poner Consuelo, mi mamá no. No me acuerdo cómo me quería poner mi papá, que era el nombre de una flor. Margarita. No, un nombre. Julieta. Julieta. Girasol. Julieta no suena nada mal. Julieta. Suena a una morra que hablaría con voz así rasposa. Julieta. ¿O? Sí. No me suena así. Julieta. Tulipán. Girasol. Rosa. Rosita. Rosita. Pregúntale a ver si te dice. Le voy a preguntar después. Ana Petronila. Petronila. Hay nombres muy raros, la verdad. Sí, debe haber nombres rarísimos. A ver, ¿de qué tenemos cara? O sea, ¿de qué nombre? Depende. Aparte depende. A ver, tú tienes cara de. Sí te queda Alejandra un chingo, ¿eh? Ya viéndola bien. A ver, pongan en los comentarios de qué tiene cara. O de Mariana. Puede ser también. No, como. Daniela. Daniela. Sí, güey. Daniela. Daniela. No. Hola, yo soy Dani. Así. A ver, Mariana tiene cara de. De mi Marianita. Tiene cara de Josefina, güey. No, no, tiene cara de Mariana, güey. Es que me hace tiene cara de Mariana. También tiene cara de Josefina, güey. No, si tienes cara de Mariana. Esa casi esas mamadas. Sí. Sí. ¿Y ustedes qué piensan? Camila. ¿De Camila? ¿Camila yo? Ah, sí, ya. Yo creo que sí, soy de Camila. Camila. ¿Y tú? A ver. La Cami. Tamara. Roberta. 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 Tamara. Tamarindo, güey. Tamara. Tamara o Roberta. No, Tamara. Tamara. ¿Pero si te queda Tamara? Roberta, ¿no? Alex, Irene. Alejandra. No, güey. No, güey. Irene. Irene. Tengo una pregunta, se llama Irene, güey. Tía, perdón, tía. Tiene cara de. ¿Qué? Irene. Irene. ¿Qué tienes cara? Güey, Irene y Mariana, güey. ¿Qué pedo? Esta morra tiene que cara como de. Isabela. Isabela, Andrea. Andrea, güey. Andrea. Renata, Regina, o sea, esos nombres que te cagan, güey. Ah. Así. Nombre de Castrosa. No, hombre. De la Castrosa del salón y así. Genoveva, güey. Genoveva. Sería así. Sí, sí, sí. Vamos a jugar. Besar. De Majo, güey. Si te ves como Majo. ¿De qué? Pero Majo así. Majo. Sí, Majo sí, güey. Majo o. María. O. Ay, Majo. Ay, Majo. O Majo. ¿Qué tipo de Majo? ¿Cuál es la diferencia? Una es como, ay, Majo. Es la Majo. No, y la otra puta. Es la Majo, güey. Majo. No, me Majo. Caga. Majo la Castrosa y Majo la. La fresa. A ver, que juguemos cazar, matar o. Besar. Vamos besar. A ponerle besar, pero ya sabemos a qué. Pushar. Ajá, a qué nos besar. Referimos. Ok, pero de famosos. De lo que sea, güey. Ok. Cantantes, youtubers. ¿Federico? Federico es su perrito, para que no sepan. ¿Federico? ¿Tu perrito cómo se llama? Kobe. ¿Tienes mascotas? Güey, qué turbio. ¿Cómo voy a decir que me quiero coger al perro? Ajá, no manches. Es como si fuera una persona. No, de animales no, está súper interesante. Pues no es como que sea súper real, o sea, no es como que si te diga. Pero no, güey, o sea, algo que si te se te antoje, no sé. Un perro. Un perro no, pues está es muy que enfermo. A mí sí me gusta. ¡Oh! Oh my fucking god. Güey, ¿con quién andas? No sé. Dime con quién andas y te diré quién eres. Oh, ya lo sé, ya lo sé. Qué susto. Qué pedo, güey. A ver, ustedes pongan
mejor también, sí, sí, o sea, sí, porque la Mercha anda sacando cosas, anda diciendo cosas bien extrañas. ¿Cuáles son sus crushes de películas, series y así? No, 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 no hay que decir eso mejor, porque luego nos ponen muy difícil. ¿Qué sucede en la mente de Fer? Dana Paola. Ok, eso es para Alejandro, supongo, ¿no? Dana Paola. Ah, dale, mamá. ¿Quién más? Dana Paola. Así que unas. Dana Paola. Melgar. ¿Qué otra crush tienes? No digas. Pues es que tengo que saber, si no, no lo voy a tirar. Nomás tengo esa. No, entiéndose. Harry Styles. ¿No te gusta? Sí. O Harry Styles. Esos tres. Si me matas. No obvio, puedo creer. Me caso con la Ana. Vas a matar uno de esos dos. Nada más porque está aquí, güey. Beso a Ana Paola y mato a Harry. Okay. Besar es, ya saben qué, ¿no? Watermelon Sugar. Por favor. Aquí pusieron Calle, Poché y Dulceida. Dulceida es la que es de España. Es de España. Dulceida calle, son dos, ¿no? No, Dulceida es ella. Es una. Es Alba y Dulceida. Ah, y no era Dulce y... No, no, güey, es Dulceida así nomás. ¿Y da qué? Da. A ver, para Mariana. Calle, Poché y Dulceida. A ver, tengo que ver a Dulceida. Yo creo. Pues tenés ahí. Que me caso con Poché. Ok. Ay, no seas celosa. Mato a Dulceida y me beso con Daniela. A la calle. Ok. Ok, ok. Te casas con Poché, ¿va? Uh-huh. Ok. Okay. ¿Qué le yo pasa? No, bailo, no sé qué será conmigo. Okay, a ver, para Fercha. Qué mala, qué me ay, para Fercha, Chabelo. No mames. Qué chingados. Armando Manzanero. Qué chingados. Es lo mismo que decir Federico, güey. Armando Manzanero, güey. Hijos de cosas. A ver, ¿quién era el Chabelo? ¿Quién y quién? Sí, güey, está difícil, está difícil. Chabelo, ay, ¿quién? Chabelo, Armando Manzanero y José José. ¿Quién es Armando Manzanero? Mátalo si no sabes quién es. Enséñaselo, enséñaselo. A ver, déjame ver, capaz está guapetón. ¡No! Chabelo, Armando. Es como parece, como Benito Juárez, así. Sí. ¡A la madre! Velo, velo. ¡Hola, oh, güey! Verga, güey. Yo creo que me caso con el Chabelo. Porque ya se va a morir. Sí, sí, te va a dejar. Güey, yo creo que se muere primero Fercha, güey. No, no, que pues beso al José José. Y mato a este vato Benito Juárez. A ver, avienten otra, avienten otra. Voy yo. Tú la inventaste, ver, o dijeron. Yo le inventé. Falta Ana, güey. ¿Tienes crush de que es actriz? No. Luis no tengo Miguel, así muy marcadas. Luis Miguel. De joven. De joven. Es una. Pero, o sea, Luis Miguel de joven, Luis Miguel o el de la serie, güey. No, no, Luis Miguel. Ah, ok, ok. Perdón, güey, perdón. Bien random. ¿Cada eso? ¿Quién, güey? La de. De joven, güey. La de The Hundred. Alicia, no sé qué. Ajá. La, okay. La Alexa. Ay, la Alexa. Ok, esos dos, ¿quién más? Y yo. ¡Oh! ¡Oh! Okay. Oh. ¡Chingado, vale! Es que ni modo que te mate porque. Uy, oh. Porque me vas a matar, mami. Yo no me sé. Cabrona, güey. Nomás no la mato para que no se sienta mal, güey. Se mamó, güey. No, güey. Es que se mamó en exclusiva. Lo escucharon ustedes. Bueno, ok. Mato a. Alexa. Me caso con Alejandra. Y pues beso a Luis Miguel de joven. De joven, aclara lo de que joven, de ahorita, joven. Ahorita no se perdón, entra. Pero tengo no. Una fijación extraña. Lo pensó. Yo siento que si hubiera sido esa época, güey, donde estaba joven, yo hubiera sido de esas loquitas, güey, enamoradas de él. Te lo juro. Perdón. La Alexa dice, no, Alexa, no. Alexa, no, Alexa. No la bocina de Alexa. Es que yo no tengo crush, o sea, no tengo, o sea, me a gustan, ver, pero no, no, es como... No, es considera que crush. No, 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 no. Ey, voy a hacer pis. Apúrale, pues. Gal Gadot. Ingasu. Cecilia Suárez y yo. Pues me caso contigo, me beso con Gale, mató a... No le pensó. Sí, ya. Ya me la, es que ya me la han hecho muchas veces. Ok, Scarlett Johansson. Tengo algunas opciones. ¿Cómo se llama esta, güey, la de El diario de una princesa? Anna Hathaway. Ella.
Y a ver, otra. Una que le guste mucho. Emma Watson, güey. Emma Watson. Esas tres. Yo creo que las tres son unas. Uf. Yo creo que me caso con Emma Watson. Ok. Me beso con Scarlett Johansson. Y mata a Anne Hathaway. Yo mataría a Emma Watson. Scarlett Johansson es un Avenger. No te gusta. De esas dos prefiero matar a Emma Watson, güey. No, es que a mí me gusta mucho Emma Watson, güey, al chile. Ok. De niña, nada, es cierto. ¿Qué tra... Uy. Es broma. Güey, tienes pedos mentales, güey. Es broma. Güey, ya no creo que sea broma, ya he dicho muchas pendejadas. Ok. Pero Emma Watson en la película del prisionero de Azkaban, güey. O en la última. En esas dos se veía muy bonita. No me acuerdo cómo se veía. Ok. Miley Cyrus. Nada, ya se me fue, güey. Que trae la percha, no sé, güey. Me está preocupando, de verdad. Me estás diciendo cosas. Sí, me das miedo a mí también. Güey, es que si estás diciendo cosas. Ya me sé qué pedo. Asco. A ver, Carlota Majo o Jimena Jiménez. Es que igual es tú. No sé quiénes son. Sí, no sé quiénes son. Tú tampoco, ¿verdad? Yo sí sé quiénes son. Ah, bueno. Pero no quiero hacerlo porque luego tengo pedos con tu tía. Ay, güey, no seas ridícula. ¿Qué? Dilo. Dale. Dilo, pues si es un juego nada más. ¿Te enojas? ¿Segura? Trataré. Mira, a ver quiénes son. Digo, como que ya no va a pasar, güey, la neta. Pues no, no estamos diciendo qué va a pasar. Mira, estamos mira la cara, no quiero que se sienta mal. Voy a overthinkear. Sí, no. No seas ridícula, güey. A ver. No, dale, dale, te dale, pregunté dale, a ti. Dale. No, dale. No seas ridícula, pucha, es un juego. Dale. Es un juego. No, dale. ¿Así se pone mal? Sí. ¿Cómo la ven? Depende del estado emocional o mental en el que me encuentro. Creo que ahorita. ¿Y por qué con famosos no? Pues porque está porque más difícil, por así decirlo. Es o como sea, más posible y por ajá. Eso te pones así. Pues sí. Güey, pues normal así yo de que yo también me pongo un poquillo celosa. Si fuera yo, pero pues no, no puedo. Pero bueno, voy a contestar yo. Para que no se sienta. ¿Qué era Carlota, Majo y Jimena Jiménez? ¿Mato a Jimena Jiménez? No. Ay, no sé, güey. ¿Mato a Jimena Jiménez? ¿Beso a Carlota y me caso con Majo, aunque ninguna de las tres me gusta? No, pero pues por elegir. A ver, ¿cómo que Ale, Fercha y Ale? ¿Cómo dos veces Ale? AMLO, Trump y Pedrito Sola. Tú, que acabas de llegar. Yo, asco. AMLO, Trump y Pedrito Guácala, Sola. Guácala, güey. No mames. ¿Cuál es la opción? AMLO, mira, Trump y Pedrito Sola, güey. El Pedrito Sola me da risa, yo creo que me casaría con él. ¿Ok? ¿Por qué? Te bailaría así, güey. Sí, bien, bailaría. ¿No? Ajá, y he visto sus videos en YouTube. Ajá. Ya del otro me da miedo. Pues... No, ay, qué asco, mató a Trump. Sí, güey. Ay, ¿cuál es que votan los dos? Pues beso al AMLO, güey, así. ¡Asco! Estos son cerrados, güey. ¡Iu! ¡Qué asco! Escucharme, güey. Ay, en esta ocasión va a ser besar. A ver, otra. A ver. Ustedes saquen una. Una. Ariana Grande, no, eso no. Es que me quedé pensando en qué respuesta hubiera dado. Ay, ves, espera. Ay, dale. Ay, no, percha, güey. ¿Eh? ¿De qué habla? Nada, es que le tocó a Mariana, Majo, Carlota o Jimena Jiménez y no quiso responder porque dice que Fercha se pone mal. Y ahora, por no responder, se puso mal. Me quedé pensando que iba a ser la respuesta. Pinche Fercha, güey. Como para ponerme mal. Ya, olvídalo. Ok, trataré. Olvídalo. Tranqui, no, no respondió nada. No, aparte ni las conoces. Ni las conoces, sabes quiénes son. Sé cuáles son dos. ¿Quién una es? No sé. Uh-huh. ¿Quién es? Carlota es la que baila el de tiri, 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 tiri. Carlota es que a mí se me... Ah, ok. La
Eran novias, sí. Ok. Para Mariana. Leslie Polinesia. Es la de los vatos de Los Ángeles. El que sí, traía el pedo con eso. Mariana. Leslie Polinesia, Karen Polinesia o Rafa Polinesio. Mato a Rafa y las otras no las he visto, güey. O sea, no me acuerdo de sus caras. Te las muestro. Karen es la de pelo morado. No, y la morado ya tiene como... Bueno, pero era. Ay. Maribel Guardia. Alejandra Guzmán. No me sale. Y otra que sea así como Sugar. Me gustan los Sugars. Esta es la Leslie. Y la de American Horror Story. La Karen. No sé cómo se llama, güey. La que siempre salía. La que sale en las películas de terror como de loca. No sé cuál mostrarte, pero... Espérate, deja que responda. No, me gusta más la otra. Me gusta la otra. ¿Cuál? La Leslie, dijo. ¿Pero qué? No entendí. Ah, pues me caso con Leslie y beso a la otra. Ajá, Karen. A Karen. Y mata a Rafita Polinesia. Güey, yo me caso con Rafa. Todos nos casamos con Rafa Polinesia. Oye, si ¿cuál es ese mame? ¿A quién le gusta? Ajá. No es puro mame. Entonces, obviamente, no. Ay, dije, pues capaz. Yo pensé que sí les gustaba. ¡Güey, qué pedo! Pues ya cierras. Garza, Majo y Carlota. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Se hizo chiquito? Sí, como que se trabó poquito al parecer, pero ya Pero volvió a empezar, güey. ¿Qué pedo? A ver. ¿Te está saliendo ahí bien? ¿Dónde sale el tiempo que llevas? Ah, es que a lo mejor se trabó, güey, pero ya. Y no sé por qué se trabaría, güey, la verdad. Ah, se trabó, mira. A ver, bueno. Ah, no, ya. Pero ya, ¿no? ¿Ya? No las veo, ya está, ya agarró, ya. Ya está. Fue como por un momento, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Era María Garza, Majo y Carlota. ¿Quién es María Garza? Mató a... Creo que es de Monterrey, ¿no? Ah, creo que sí, no sé. O sea, se lo ubicó. Mató a... Ay, no sé. Mató ¿Qué Majo? Pasó? A lo mejor se fue. Ah, se fue el Inter. Pero ¿por qué se está yendo, güey? No falla. Porque estamos todas, tal vez. ¿Qué tiene que ver no eso? No creo, es que lo que usa ella no es diferente están, a sí, pero no lo están usando ahorita, güey. No. ¿Ya? Creo que sí. Desde que era mi internet. Sálganse y vuélvanse a meter. Pónganlo en los comentarios para que las o demás... ¿O será algo de Facebook o no? No creo. Porque pues ahorita no se trabó en el otro. Pero dice algo de la conexión de internet. Sí, aquí salió, se desconectó. Entonces, no sé. Sí se desconectó el internet un momento. ¿Y ya regresó? Sí, parece está bien. Sí. Ok. Creo que ya, ¿no? Oigan, pongan en los comentarios igual que si salgan y se vuelvan a meter para las personas que todavía no pueden verlo. Porque... Qué raro. Espero ya no... Ya no las miro. Bueno, eso ya es de cada una, pero ya está bien. Bueno, ya, responde pues. Ah, mato a Majo. Beso a Carlota. Y me caso con María Garza. Ok, a ver uno por ahí, ya último. ¿Para quién? Para ti. ¿Para mí? Para Mariana. No sé. Lauren, Camila y Ariana Grande. Mato a Ariana. Ok. Me caso con Lauren y beso a Camila. Ok. Haría okay. Lo mismo también. Ok, para... Okay. A mí me pusieron para puras ti. Culeras. ¿La Chupitos? No. ¿Para qué? No es cierto. Doña Florinda. La Chupitos, Doña Florinda. El Chuponcito. Y la India Podría. Me da chuponcito. Ah, no mames. Cristian, gracias por esas suscripciones de regalo. Elige. Pobrecita. Yo creo que... La chupito. Yo creo que me caso con Doña Florinda. Está guapa, ¿eh? Para que me haga café. Güey, sabes que no, realmente no tomaban café, ¿verdad? Pues sí, pero es el personaje, ¿no? Pero no tomaban café, güey. Era ¿Eh?
Nah. Sí, güey. ¿Qué? Ah, sí es cierto, güey. De que quisiera pasar. Es como decir, me acompañas por el cargador. Sí. Yo no sabía eso. ¿No? Es verdad, es verdad. Súper sí, güey. Es verdad, es verdad. Ay, perdón a los que les arruiné la infancia, güey. Bueno, pero yo sí quiero literal el café de la bebida. ¿Pero cuando supieron eso? ¿Cómo que...? Pues es como una, me un esa rumor, conclusión, una wey, teoría. De que ahora todos los sexualizan así. Mato a... Güey, ¿es que desde siempre todo ha sido con doble sentido? No. Sí. ¿Cómo, es que wey? Si se puede, sí. Güey, sí. Bob Esponja, la caricatura más de niños. ¿Todo tiene doble sentido en muchas cosas? No mames. Sí, güey, ¿todo? No mames. Es como, no sé por qué hacen eso. La verdad, no una vez tú... Los Teletubbies. Tuve una clase de eso. De miedo. Y me dijeron que realmente lo hacen todo el tiempo en todo. Si los Teletubbies fueran reales, ¿de qué tamaño son? Ay, no. Siento que estarían, güey, de dar miedo. Gigantes, ¿no? Güey, qué miedo, ¿no? Porque en la caricatura se ven así de que súper enormes. Siento que sí existirían, si serían así de que a la verga. Miedo, no les pasa como que ven... tren ese de Tomás y sus amigos también me da miedo. Ah, güey, está bien más pobre, más culero, güey. Hizo la boca de los pájaros. No les pasa que ven caricaturas de repente y como que sí ubican un poco de doble sentido en las cosas. Y dices, ah, es que ahora no, güey. Es que antes también, pero antes también. Entonces, ¿para que lo disfruten también los adultos? No sé, güey. Pero, o sea, de niño no captábamos muchas cosas. Porque he visto capítulos de Bob Esponja y me quedo, no mames, que no había captado esto así. Sí, o sea, está medio turbio eso, la verdad. La escuela está también con muchos mensajes. ¿Cuál? La película, la de la salchicha. Ah, esa está súper explícita. ¿Qué salchicha? La, yo no la vi. Fiesta, ¿cómo es? Está en el cine, pero... No son mensajes, es literal. Literal, es una cosa... ¿Una salchicha sexual. Con qué? Pero, ¿cómo no, que de fiesta salchicha? De salchichas o algo así. A la de una película de huevos, está bien padre. Está bien cool esa película. Wey. Pero ya la ves cuando eres grande y dices, ¿qué pedo? Porque sí te la venden como película, pues, para niños, pero con humor de adultos. Uh-huh. Pero sí la podían ver los niños. Y luego ya la ves de grande y está bien chistosa, güey. Sí, está un poco turbio todo, güey, ya que lo analizas bien. Hay que hablar de cosas paranormales para ahorita que veamos la película. ¡Híjole! Hablamos. Les queríamos decir... Ah, sí, supuestamente ayer dijeron que íbamos a ver una película de miedo, pero... Recomendación. Den recomendaciones de películas que den mucho miedo para verla hoy. Que estén Prime o Netflix. Que den mucho miedo para... Porque dicen ellas que no les da miedo eso. Jimena Ruiz, muchas gracias por esas 500 estrellas. Te mando un saludo. A mí me da miedo, pero ya después de la película, no en el momento. O sea, cuando aparecen cosas de la nada, sí me da miedo, pues como a todos. Pero, ya así después, de yo me quedo rara. Digo, la mente cochambrosa. Para que pienses que te va a pasar cosas malas. Si tú sabes que eres una niña buena, no te va a pasar nada. Uy, qué pedo. Qué pedo con lo que dice a veces. Tú reza a Diosito mientras ves la película. Pobre amor. No, en realidad dicen que entre más cercana seas a la iglesia, más cosas malas te pasan, güey. Pero por... Catecismo. Porque es como... ¿Cuál es tu, güey? Es como si... Si te pegas mucho a la iglesia y eso... Satanás va a decir, no, güey, tengo que joderle para que se aleje de ese pinche lugar. Y ya si te viene alejado, güey, como ser homosexual y así, pues dice, ah, pues ya es de mi bando, ya no pasa nada. Güey, no te pasa de que entras a un lugar y si ves muchas cosas así de que es santos o cruces, en vez de sentirte protegida, te da miedo. Güey, ¿ya vieron la pared que tiene fuera acá llena de cruces? ¿O no se han dado cuenta? Creo que sí, la vi. No me acuerdo. Sí, está aquí al lado. Güey, eso me da miedo en vez de sentirme bien, güey, me da miedo eso. Sí, da miedo. No sé. Pero sí dicen eso. Porque yo las historias que he conocido de exorcismos y así, es gente que era muy apegada a la iglesia, güey. Y no he conocido a alguien que no se pegue tanto que le pase así algo. Güey, otra razón por la cual no era la iglesia. Bueno, eso dicen, güey, la neta, no sé. Están diciendo que la maldición. ¿La maldición qué? Así se llama. No, hombre, está bien aquí, güey. La monja. La monja. El conjuro. El conjuro 2. ¿Se les ha subido el muerto? Sí. A mí no. Qué miedo, no. A mí no. Me da miedo. No, a mí sí, una vez. Pero sí. Güey, la vez pasada, en una plática que estábamos, salió una que era el demonio chupa... Anos. ¿Cómo así? Chupa atrás, güey. Sí, una chava habló y contó la historia de que estaba así de que acostada boca abajo.
y de repente, no es mame, güey, es en serio, y de repente sintió así de que, ay, cabrón, fue un dolor de ánimo, y no había nada, güey, no había nada, y si tú buscas, güey, si tú buscas así, el demonio, existe un demonio sexual, güey, dicen, no sé cómo se llama, dice Adriana, échense la noche del demonio, un saludo a las 4, Adriana, la gracias por esas estrellas, y la noche del demonio, pero es vieja, no tan vieja, pero es que como habla así como de cosas de los sueños y el parálisis así y eso, creo que puede ser más. Pero ya la vieron todas. Pero yo no me acuerdo. Porque tampoco no me acuerdo tanto. No, mejor una que no hayamos visto como para estar. O sea, no saber todas en el mismo canal. Sí, güey, o sea, no nada más de que yo. O sea, apenas una en Prime siempre hay buenas películas de terror. La verdad, Netflix, yo no sé de películas de terror. No sé nada. La del aro. No. Ya la vimos, güey. Bueno, yo. Ok. Ahorita buscamos. Si no, le preguntamos al Paquín y él siempre tiene películas buenas. Güey, él da sugerencias para todo, ¿te das cuenta? Sí. Lo comprobé. No, y para cosas de... Sí, la verdad, sí tiene buenas sugerencias. Pero es que este vato está metido así como de... Le gusta todo eso de lo sobrenatural, ir a casas embrujadas, jugar el tablero y todo. Tiene más historias. ¿Qué le damos al de los pasitos? ¿Ahorita jugamos o qué? No. ¿A qué cosa? Te corto antes de que hagas esas pendejadas. ¿Qué quieres jugar? A la única. ¿Sabes? La vez pasada vi la película... ¿Cuál fue la que le dije? La clásica, la de la morra así fea. El exorcista. No. La del caso del exorcismo. ¿Se escuchó, güey? Parece un grillo esa madre. De ¿Jessica algo? La estoy confundiendo. Bueno, el punto es que desde que la estaba viendo yo nunca había visto esa película. Y luego, mientras la estábamos viendo, hay una escena en donde el novio o el amigo de la morra se duerme con ella y luego se levanta y la morra está así en la cama, así... Torcida. Y desde ahí se me desbloqueó el miedo de algún día de que levantarme y voltear y ver a Marianita así. Contorsionista. ¿Qué haces, güey? O sea, ¿qué haces? Si lo dices para un día. Sí, ¿qué haces si te levantas, güey, y está Lale así volteada así en la esquina, güey, no, viéndote? Güey, la neta, lo primero que haría es para un patadón. No mames. O sea, ¿qué haces, güey? No, porque el vato se quedó así de que estás bien. Y es como, no mames, güey, la morra está volteada y tiene ojos de loca. ¿Cómo va a estar bien, cabrón? Güey, yo ni le pregunto, güey, yo la pateo. Yo la pateo, güey. Yo te jugué. Y desde ahí me da mucho miedo eso, güey. Abrir los ojos y que esté así, Mariana, así de que viéndote con los ojos. O sea, güey, una vez me levanté la madrugada y Percha sentada así. Ah, sí, estaba sentada. En la cama yo. Sí, estaba sentada. Ah, güey, qué hago. Y me jaló así de que acuéstate tú. Ah, viste que no se veía nada. Güey, qué miedo. Y una vez de que estaba dormida. ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja! Creo. No, ni de pedo, güey. Es que estamos agachada.
A ver, espera. ¡Oh! Su madre, güey. Si quieres, mete eso. ¿Ahí? Ah, no, pero como que muestro mucho tu... Así, como ¿no? Como tú quieras. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. Vamos a jugar... Primero hay que jugar la torre de vasos, güey. Y relevo. La madre. ¿Hay alguno? ¿Cuántos se ocupan? 6 y 6, ¿no? Creo que sí. A ver, pásame mi cielo, dale, por fin. 3. Pero así de que de relevo, que... lo haga la Ale y ya cuando lo termine tenga que entrar yo y hacerlo y la primera que termine gana de equipo. ¿Cómo? O sea, yo creo que sí, güey. Tú eres 4, 3, 2 y 1. Hace cuenta que tú, yo también voy a ir al baño. No escucho nada de tu cuarto afuera, güey. ¿Qué? Güey, quiero ir al baño. Que no sale el sonido de aquí. A ver, agacha un poco. ¿Esto? Sí. Oye. Son juegos de fiestas, güey, de que. Sí, ahí. Pues quedó, creo que quedó igual. Sí. A ver, compa. Ya, esto ya va a desaparecer. Ahí, yo creo que ya está bien. Ya, explícame de nuevo. Mira, haz de cuenta que tú eres mi equipo, ¿no? Y vas a hacer una torre. ¿De qué haces? No, jaja. Son de 4, 3, 2, 1. Sí, no, es de. Y haces tu torre. Uy, tienen un chingo de agua. No, de que ya hice mi torre y le haces así, la juntas. Y ya que la juntes. Entro yo y tengo que hacer la torre. De nuevo. Simón. Y después de que poner, o sea, de que entras tú y pongas aquí con la pelotita y va, cuando entre quitas un vaso. Entra, quitas un vaso. Oh, no. Entra, pones un vaso y así se trata. Y luego yo y la primera que termine de equipo. De nosotras o de. De ellos. Los equipos gana. Bueno, ahorita se los voy a explicar, ¿ok? Voy al baño. La Marianita está nada más grabando una mención y ahorita viene. A ver. ¿Ya se te explicó? No. Dice que vas a armarlo, ¿no? Vas a armar la pirámide. La terminas, la cierras y va a entrar, por ejemplo, Mariana y va a ser la suya. Y luego de eso, ya que la termine y tenga así los vasos, va a ser poner un vaso con la pelotita. ¡Pum! ¡Hala! Si atinas, otro. ¡Pum! Y luego vas a ir agregándole. ¿Me expliqué? Es que me perdí en la parte de... ¿Se arma así? Lo terminas, lo cierras. Ajá, lo tapas todo. Y va a entrar Mariana y va a armar ella el suyo. Tú, igual. Lo va a armar igual. Pero solo una hace la pelotita. Ah, sí. Mira, te voy a explicar yo. Hay que hacer 3 cosas con un circuito, ¿no? El primero va a ser de que hacer la torre. Lo juntas... Y pasa, no sé, Mariana, y hace la torre. Lo junta, se sale, entras tú, y vamos a hacer de que pones un vaso aquí con la pelotita, y luego la cuando caiga, agregas un vaso hasta que se llene todo. Pero es una y una. La pelotita. O nomás la que sigue. La o solo persona. Una persona. Una persona, ya lo hace. Todos los vasos, una persona. Sí, luego ya lo terminas y entra Mariana y lo tiene que hacer. Luego termina, entras tú y hay que agregar uno... Yo creo que el del vasito, ¿no? Así de que... Flip the cup. ¿Pero cómo es? Ya ni me acuerdo. Es así, ¿no? Ah, sí. Ok, y la primera que lo haga, el equipo de ese equipo gana. Ok, lo haces tú. Pero solo un vaso. Sí, entra Mariana, lo terminas, entra Mariana, lo hace y ya gana. Y la pelotita es en todos los vasos. Sí. O sea, asignas uno y pones otro más, agregas otro vaso, ¿no? Ok. ¿Qué les parece? Pongan en los comentarios. ¿Está chido la dinámica o no? Bien difícil. No. Lo que estoy preocupada es de que la pelota se va a ir para allá. Sí. Yo creo que hagamos... ¿Cómo la hacemos? Es que la mesa está muy larga. Aquí el vaso. Porque aquí el vaso y lo pesca de aquí. Y si se va la pelota, que alguien esté abajo ahí. Sí. Pues la otra. La dos, güey, porque lo hacen trampa ustedes. Sí. ¡Cállate, Fercha! Güey, tú eres la más tramposa. Güey, la más tramposa, Fercha. ¿A que no, güey? Claro que sí. Nunca hizo trampa. Ya nos dimos cuenta. Bueno, nada más hay que... Se nos olvidó decir eso en el video de TikTok. Ey, ¿sí se escucha bien o acerco más el micrófono? Pero no hago trampa, güey. Creo que hasta ahí llega. Ahí. Ok. Nunca hizo trampa, güey. O sí se escucha bien aquí, díganme.
Bueno, vamos a esperar a Mariana nada más para empezar con esto. Ya me quedé pensando que me están diciendo tramposa. Güey, si eres tramposa, ¿no? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿Qué más por mientras? No veo, la neta. De aquí. Se escucha bien, dicen. Sí se escucha bien, sí okay. Se escucha bien. Y yo creo que para los gritos o el tono de voz que usamos, se escucha muy bien. Ok. Así que baila. Güey, bueno, ¿los vasos tenían cerveza? Pero se lavaron con agua. Huele un chingo. Pues ahí en la mesa tiré. No, linda nada. Aquí en la mesa, mira. Se supone que se les echa agua para lavarlos. Vaya, estos son como que los vasos de juego, pues. Sí. ¡Uy! Uy, casi se me sale el cerote. El topo, güey. Imagínate. ¡Buj! ¡Buj, buj, 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 buj! ¿Por mientras qué? Tinti. Oye, ¿sí crees que pueda poner tu sonido en el mío? ¿Qué sonido? O no, ojalá, del Steam Deck. No sé, porque acuérdate que ahorita sé que cerramos sesión fallo, pero le piqué al botoncito de Steam Deck y ya jaló. Bueno, pues ni modo. ¿Por qué? Y Ale, ¿qué? Hagan un café. ¿Un café? ¿Cómo que hagamos un café? O leí mal. Café. No creo que haya dicho hagamos un café, güey. Que solo sea una... ¿Qué? ¿Qué pasa con el que pierda, con el equipo que pierda? Toques. Ah, no, güey. Nadie va a jalar eso. Mira. Ay, yo sí, no sé por qué. O sea, ni modo. Mira, agárralo. Ahí se me cayó. Es como cuando mira, en mi cumple hicimos algo así. Agárralo. No te voy a hacer quiero, fuerte, güey. No, a ver, no, güey. No. Mira, confía en mí. ¿Yo? No confío en ti, es el problema. Está apagado ahí, mira. Mira. Ahí está. Está apagado, mira. No hay nada. Así. Te lo voy a subir lento y tú güey, espero que no pegue nada ahí. No, no pasa nada. Wey, así lo tengo desde cero. ¿Qué? Güey, no. Mejor un shot y como Mariana no toma toques. Ok. Mariana, toques. Pero Mariana no le gusta ninguna. Mira, le voy a subir lento. ¿Tú me dices hasta cuándo? ¡No tiene nada! ¡Me da miedo! ¡No! Confía en mí, lo voy a hacer lento. Yo no sé por qué la gente... ¡No, me da miedo! Espérate, tú me dices cuando vayas sintiendo. Mira, estás viendo cómo estoy girando esto de lento, güey. ¡Qué miedo, güey! ¿Sientes ahí algo? ¡No, pero qué miedo! ¿Ahí? ¡No! ¡Ay, ya! No llegaste ni al uno. Sentí muy bonito. A ver, güey. No, güey, tú no lo vas a hacer bien. No lo voy a hacer con él. Confío en Ale. Ya soy chiqui, pero bueno. ¡Ey! Yo la voy a ver. Te lo juro. Despacito. Sí, la voy a hacer despacio. Agárralo. No te creo, pero ni pitos, güey. Ándale ya, no seas ridículo. ¿Es en serio? Te lo juro, güey. No, a ti no te creo. Ándale, agárralo. Te lo juro, güey. Por el COVID. Por el Fede y por el COVID. Por el Fede y por el COVID, güey. Lo voy a hacer lento. ¿Es en serio? Sí, ándale. ¡Es en serio! ¡Te estás haciendo despacito! Sí. Anda, ¿qué le está? ¿Vas sintiendo algo? Ahí todavía no. ¿Ahí? Dale. ¿Ahí? Ahí sí se va sintiendo. ¿Ahí? Dale. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Mira, ahí ya no puedo mover mis manos. A la madre, ¿ahí? A ver cuánto llega. ¡Ya! ¡Ahí! Llegaste al 5, güey. A ver, ¿vas tú? No. Y que te haga Ale. Yo te hago. Que te haga Ale. Yo te hago. ¡No quiero! ¡No quiero! Esto te dice como un juguete sexual. Güey, hace un amor como gato, güey. Imagínate ahí ponértelo y empezar a subir. Güey, hace rato Fercha dijo que si le metían uno de estos. No suena tan descabellado, güey. ¡Güey, qué asco! Ya apaga esa madre, güey. Mira, pásamelo. ¿Qué cosa? El guante. Miren. Con el poder del guante. Te voy a hacer mía. Y así. Vean. Está perro, güey. Que así se lo... A lo Avenger. A lo Marvel. Qué bonitas playeras. Gracias. Güey, ¿qué pasa? Se quedaron así doblados. Y ya lo descompusiste. Mentira, chiqui. Te lo juro, güey. ¿Es en serio? Sí, te lo juro. Ah, ¿qué? Es que sí, le tienes que hacer así. Mira, es que a lo mejor está puesto. Te intento arreglar esto. Arregla esta cagada por mí. Es que estaba puesto para que se quedara pero. Güey.
¿Así? ¿As? ¿O así? ¡Asco! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál prefieres? ¿Así? ¿O así? ¿Tú? Ay, a mí me gusta así. ¿O sea, hacer o que te hagan? Las dos. ¿La que sea? ¿O así? La que sea, pero prefiero así. ¿Así? Ajá. Sí. Así, así. El puño. El puño, güey. Así, güey. ¡Asco, güey! Y salió la percha. ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Se ve precioso este guante chino. Entonces, báilame lento. Entonces, báilame lento. Esperando a mañana. Ah. Estas piedras se parecen a las del medallón de misión SBC. ¿Qué? Ya ni me acuerdo de los medallones. No, el medallón, las piedras de misión SBC del chaneque. ¿De qué hablas, güey? De las novelas de niños, a lo mejor no te tocaron. Digo, novelas. A lo mejor cuando yo las veía, tú todavía eras un feto. Sí, es que... Sí, la conozco. Pero ya está vieja, güey. Yo soy solo una bebé. ¡Ira nomás! ¡Ay, ya lo hicieron! ¡Ira, fecha, güey, fecha! ¡Qué necesidad, güey! Tú me moviste, güey, iba ¡qué formando. Necesidad! Y se cayó uno allá, güey, ve por él. Ve a ver qué pedo con Mariana. Y tal vez te fede, güey. Mientras tanto... Nada. Recemos. ¡Hola, vale! Ay, güey, me siento bien. ¿Qué necesidad, güey? ¿Para qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Yo quiero una playera. Pues cómpratela, mija. ¿Qué estás esperando? En Bershka. A la Bershka. A ver. Sí, nada más estamos esperando a que venga Mariana para explicarle la dinámica. El show. Ay, yo vengo a dar toques a esta mesa. No sé si sí. Te los pelitos de la. Yo siento que hay que quitar esta chingadera. Sí. Ay, no, Ale. No tiene ya nada, ¿verdad? No, pero está apagado. Y, o sea, ¿qué pedo que se compró una máquina de toques? Pues, simplemente. ¡Toques! ¿Toques? ¿Quieres un toque? ¿Quieres un toque? Güey, me siento bien rara en esta mesa. Hola. Hola. Sí, me siento hola, bienvenidos. En un noticiero. Hola, bienvenidos. No, chiqui, espera, sí, mira. Una, dos, tres. Hola, bienvenidos otro día, chaval, a este noticiero. Vamos a empezar con noticias muy, muy, pero muy picantes. Primero que nada, Fercha y Mariana, ¿quiénes son esas mujeres? Son unas ratas asquerosas que se meten por la alcantarilla. Y bueno, vamos a decir, primero que nada, a Fercha le apesta la cola, apesta feo, a Mariana también, güey, qué mal pedo. Alejandra también le apesta la cola, a mí también a veces, pero pues nos vayamos más seguido, ¿no? Sí. Pues básicamente, eso es todo por hoy, espero les haya gustado. ¡Tiririte! Bueno. ¡Uy! ¿Qué tal eso, Te maté. Bebés, apúrele. Qué babosa está la Ana. Chiqui, me dijeron cosas feas, chiqui. No, ¿les gusta el corto de Fercha? Sí, está muy cómodo y grande. Más grande de lo que lo imaginé. Asco. Ey, quiero ir al baño otra vez. No me dejes aquí. Porque ando bien miona. ¿Pero me estás tomando? Pásame el vasito de agua, por favor. No sé, ya ves cómo te dije que desperté. No alcanzo. Chiqui, cuidado, ¿eh? Ah, Moaki. ¿Cómo despertaste? Se movió el Funko de atrás. No me digas eso, güey. Se abrió la puerta. Voy al baño. Ale, quédate. No, ¿qué hago yo aquí con tanta gente viéndome? No sé, sácate la chica. ¿Ok? Nadie. Para ir a cagar.
Karen, genial. Mandó 200 estrellas. ¡Bailame! Ahorita viene la Mística y la Fercha y la Ana. ¿Dónde viene la Fercha? Ah, esto fue lo que se cayó. ¿Qué onda? ¡Oh, güey, me asustaste! ¿Eres un cranky? ¿Qué? Ah, a ver. Hace mucho que no veía esas cosas. O sea, sí hay allá, ¿no? Pero nunca. Allá no hay. Es cierto. A ver. Ya. Gracias. Ya. ¿Qué onda de mañana? Ya se fue. Ay, viene. Pobre Federico, ¿eh? Se va a ir a su casa. ¿Eh? Se va a ir a su casa. No es cierto. Porque nos enojamos. Federico también va a jugar. ¡Mi amor! ¡Qué hermosos estos! Ey, ya hay que quitar las sillas. ¿Eh? Te voy a explicar la dinámica, güey. Verás, están podridos ya. No. Ay, yo ya me comí como 8, güey. No, hombre, qué hermosas. Güey, están podridos, limón. Por limón la noche. Aguacacas, podría traer. ¿Eh? Ok. Ah, ¿por qué? Perchangas, perchupas. ¡Uy, mielo! Bueno, la dinámica es así, básicamente, pon atención. ¡No grites! No te grité, chingado. Mira, te voy a explicar. Vamos a arrasar a Federico. Básicamente, es en equipos. ¿Qué equipo quieres? Obviamente. No mames. Obviamente. Obviamente. Pues capaz quiere estar con Federico, güey. No. ¿Quieres estar en el equipo perdedor con Ana? Bueno, mira, vamos a... Tú vas a empezar a darse cuenta, ¿no? Ok. Y Fercha va a estar allá. Vas a hacer una pirámide de vasos. Luego los juntas, te vas, Fercha tiene que hacer lo mismo. Luego ya se va, regresas y vamos a hacer esto. Vas a poner el vaso acá. Con la pelotita atacas, le atinas... Y agregas un vaso hasta que sean todos los vasos. Hasta que la tienes a todos. ¿A todos? Sí, a todos. Pirámide es de que como chingón. 4, 3, 2 y 1. Ah, 4, 3, 2 y 1. Ajá, 3, 2 y 1. Ok. Luego terminas, te vas, regresa Ferchas con. Y hace lo mismo. Se va Ferchas, regresas. Y la última es nada más hacer el de. ¿Cómo es? Así. Volteado. Ah, ya está. No sé. Así. Según yo. No, así otra vez, ¿no era así? No, sí era así, güey. ¿Sí? Sí, era así. Y ya que caiga así, te vas. Así, uno nada más. O sea, así, pero tienes que ser así, ¿verdad? Sí, ajá. Te vas, lo haces Fercha y ganan. Ajá. O sea, todos tienen que ¿Qué se hizo, güey? ¡Cabrón! ¿Qué hizo? ¿Qué de chile, Fernanda? No manches. ¿Le dio? Pues, ¿qué te pasa, güey? Mi amor, pobrecito, está pendejito. Bueno, le damos un poco. ¿Qué? Boca garaguado. Quisiera poner boca garaguado, güey. Ey, pero le estaría chido que pusiéramos una canción épica, ¿no? El problema es... Déjalo, güey. Güey, no, pobrecito, güey. El problema es el copyright. ¿Cómo le hago para poner música épica? Pon Epic Music Copyright Free. No, ya sé. Voy a poner en YouTube y voy a poner velocidad. Cuidado, ¿eh? Hola. Déjenme pongo la música en YouTube. La cabecilla de Lana ahí. Espérame. Mírate. Espérame. Vamos a ponerlo acá. Para motivarnos, güey. Sí, ya sé. ¿Cómo es la canción de Rocky? ¿Sabes qué te puede motivar? ¿Qué? ¿Cómo se escribe así, Rocky? Rocky. Sí, Rocky Balboa. Ok. ¿Pero esa no tiene el copyright? Sí tiene, pero lo pongo así. Ay. Ah, le pones la velocidad rápida. Sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué se quitó la opción? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué hiciste? No, sí. Es porque es un anuncio. Ah, es verdad. 1.25. Ok. Lento, que yo quiero sentir tu... Ya fueron a ver qué hicimos la mañana y yo. Espero, sí. Sí. Ok, ¿listas? Empieza, ¿quién como empieza? Como se va a escuchar del micro. Si quieres, quítalo. Voy porque a no se aquí. Escucha el conejo. ¿Cómo? Y se escucha directamente desde el micro. ¿Qué quito, güey? Pusiste algo del desktop. Ah, ¿esto? ¿Lo sí, quito? Desktop, ok. Sí. ¿Quién empieza de ustedes dos? Yo. ¿De nosotras? ¿Yo? ¿Tú? Ya ok. Estoy. ¡Listo! Ya. ¡Ahí va! 5, 4, 5, 6, 3, 2,
¡Y arranca! Ah!
Todito. O el mismo. No, uno distinto. Ese lo creé yo. Ustedes quieren crear uno. Para aventarnos otro. Güey, estuvo bien perro. Yo creo que ustedes le saben más, ¿no? Yo creo que sí. ¿A poco siempre es así, así? Ay, no sé, yo sí, güey, es más difícil. Yo me sabía de que... O sea, sí es más difícil que quede así. ¿Puedes saber otro circuito? Ah, ya sé uno. De que... De que apilar vasos. ¿Apilar? Así como... Está muy difícil. Ah, ay, madre. Pues está muy difícil. Nunca lo he hecho, pero que alguien me esté deteniendo así mínimo, ¿no? Sin moverlo, porque si no se va a hacer un desmadre. Sí, 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 que la de allá. Aquí al lado. A ver, deténlo. Está súper cabrón. A ver. O el que es toda la fila y voltear. Ah, está cool, güey. Ajá, o la fila. O la agregamos también. Ok, fila, voltearme todos. No, es que está muy difícil, creo que no se puede. Eso tiene que ser como aquí, pues. Bueno, es poner, circuito, pues, ¿eh? Poner toda la fila y aquí así, y después, ¿qué? Porque tiene que ser como más cosas. Mm. A ver, el siguiente puede ser... Madre, güey, qué difícil. Estoy pensando en qué se hace con los vasos. Y luego tienes que pasar la bola así. Ah, sí, güey. ¿Cómo? Se mamó. ¿Qué hiciste? ¿No? Vente, Fede, vente. Yo sé que tú quieres estar aquí en el stream. No, ¿y por qué no se puede salir? No sé, pues lo habían metido por algo, ¿no? No, ¿quién lo metió? No metieron ustedes. Más de rol, ¿no? Pero sí se puede salir. Ah, ¿sí se puede salir? Sí. Ah. Pobre Fede, güey. Fede, ábrame, perras. A ver, ¿cuál ponen ahí? Pero otro y ya, güey, o sea, de estos, porque se nos acaban las ideas. Oye, güey, ¿por qué me sale que hay 17 videos, güey? A mí también. Ah, sí, siempre pasa. Pero yo creo que con los días van a empezar a salir. Ah, ok, yo creo. Porque ahí también sale así. Ok, beer pong. No podemos jugar beer pong. El stack up. ¿Qué es eso? Que es el que hicimos de... ¿Pero de cuatro? Pues es lo mismo, mientras seamos cuatro y no tres, sí se arma. Pero ¿cómo nos acomodaríamos? ¿Qué es eso? Está un poco difícil, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí. Pues podemos hacer la fila el de los vasos. El tacón se queda de darle y luego le metes el vaso al lado. No me acuerdo mucho. Apenas que me vuelvas a explicar. Pues podemos hacer algo parecido, güey. Pero ahora, en vez de solo un vaso, o sea, como hacer como un... acomodarlo como beer pong, güey. Y que la que esté aquí lo tire también. La fila de los vasos. ¿Y cuál otro? Se tienen que repetir. Y... Un último. ¿Qué sugieren? A ver. ¿Qué sugieren? Ese estuvo bueno. De sí, güey, ¿verdad? Pues podemos hacer lo mismo. ¿El mismo otra vez? Sí, pero... Entre todos y el que haga más vasos gana. ¿O no? O sea, tener todos los vasos de centro y la que va agarrando... ¿O cómo que se le vaya robando? Sí. Ándale, sí. Pero ahí deberíamos de participar todas, ¿no? Pues puede ser otra vez entre dos. Y la que haga más vasos hasta que se acaben. Gana y pues pasa la otra. Sí. O sea, si no, lo explican así. O sea, al final la torre termina. Sí. La torre terminaría sin nada. Tengo una idea. Y el que más vasos tenga, gana. No, tengo una idea, como dijo ella. Poner todos los vasos en el centro y que ella agarre uno, yo uno, empezar con uno. Ya que la tinas, te robas uno. Otro. La que quede del con más centro, vasos, gana. Va, entonces sería cada quien su pedo. Y luego la semifinal. Y luego la... Pero que no sean pares para que por si acaso te dan de que 6 y 6. Ah, sí. Eso ya es individual entonces. ¿Y quién se va a enfrentar con quién? ¿Hay que hacer un volado o algo así para que...? Pero ¿cómo? Me perdí porque no. Mira. Vamos a poner todos los vasos en el centro de que... ¿Y las cuatro jugar al mismo tiempo? No. Yo creo que dos y dos para que no nos amontonemos tanto. Uh-huh. Y la que gane va contra con la que gane de las otras dos. Y luego se enfrentan esas dos y ahí se decide quién gana. Okay. ¿Cuál es el juego? Bueno, todos vamos a poner todos los vasos en el centro. Sí, cada, pero vas a agarrar uno. Le atinas al vaso y te vas a robar uno y vas a ir haciendo una hasta torre. Hasta que se acaben los vasos. Al final la que tenga más vasos es la que gana. Okay. Pero vamos a ver cuántos vasos hay. Uno, dos. Son 20. ¿Son 20? Pues ajá. No hay más. Sí hay más. Como para que no sea par.
Y ya, y yo creo que ya, y platicamos tantito y terminamos el stream. Porque pues también tenemos otra cosa que hacer. ¿Ahí? Ahí está, es que no sé cómo bajarlo más. Pues no sé qué hiciste, pero supongo. Es lo mismo, o sea, es que no entiendo. Ahí, ahí, creo que sí se ve más abajo. No tengo idea. Pues, o podemos hacer un poquito para atrás también. Adiós. Ahí está, ya se ve todo. Ay. Listo, ok. ¿Quién se ve? ¿Tu primero, madre? Amorcito. Mejor para atrás. ¿Tú? Okay. Pero un volado, o sea, un volado para que sea justo los ejes enfrente. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas habilidades. No es cierto. Oh. ¿Pero para este? Ah, bueno, no sé. A ver, chincha. Pero, o sea, puede ser ustedes dos capaces de tocar. O sea, es individual. Ok. Ok, un disparejo. A ver. Disparejo. 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 Pero a ver, sí, así, las pero. Que toquen. Ah, no. Ah, pues sí. ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Las que hicieron abajo juntas, okay. Y nosotras juntas, entonces. Porque hicimos para arriba. Ya me confundí, pero sí. Pues ustedes dos entre dos. Sí. Uh-huh. Ustedes empiezan. Dame la pelotita. ¿Eh? Y la pelotita. Ok, va. La otra, ¿no? ¿Eh? Ah, está, me quise tirar. Ok, les voy a poner la música. ¿Están listas? No. ¿Otra es la de Rocky o quieren una especial, güey? La de Chivita. La de, ¿cómo se llama la de? Ti. La que es como del tiempo. ¿Eh? ¿Cuál? No sé. La de tiri. Sí. Esa. Ok, listo. No, la verdad pasó. No, porque tú haces trampa y lo mueves. No, que si lo... Ah, sí, eso puede ser. No, si bueno, no, pero vean que no lo mueva. No, si lo vas a mover, tramposo. O sea, te va a salir el reflejo, o sea, no. Bueno, pues, no lo hagan. Pero es el mismo de la pelotita que rebota. Sí, pero vamos a ir metiéndole más y más. Pero de que no haga trampa, mi amorcito. No lo agarres, entonces, no lo agarremos. Aparte es individual, güey. Sí. Ok, va. Una, dos, y que empiece el juego.
no, Fer. Ok, tú te vas a enfrentar con la de una de nosotras dos. Pues hagan este, ¿no? Bueno, ustedes ver, ahí. ¿Cómo acomodaron esto? Es así igual, es igual. Ustedes dos y luego la que pierda se enfrenta con Ale y luego la que gane se enfrenta con los perros. Para dejar el último lugar. O solo el primer lugar es igual. Ok, ok, ok. Empezamos con uno, ¿verdad? Sí. ¿Quién pone la música? No, Fernanda. Hey, pues, Fernanda. Fernanda. Mafe. Lugar Alejandra, tercer lugar Ana, falta el primero y el segundo lugar. ¿Una canción en específico? La de... No es igual. Ok, ustedes me dicen cuando estén listas. Ok. En 5, 4, 3, 2... Tenemos a una ganadora. ¿Eso tiene agua o algo así? No, pero igual déjame lo quito. Location.
Me deben mandar location. A su madre. No, sí, pero puede estar. ¿Qué? Ok, vamos a platicar tantito para despedirnos de este stream. Un poco loco. Crazy. Un poco crazy. No, nos vamos a besar. Nos vemos bien perros ahí. Ay. No, nadie se va a besar, relájense. No. Relajen la cola un rato. Como para dónde me hago. Ahí, ¿no? Ah, es que lo hice por acá. Pues, ahí está. No, güey, ¿qué hice? No, ¿por qué se ve así? ¿Cómo? O estaba más para acá. Ah, ahí. O sea, tal vez estaba un poquito más arriba de la cámara, sí. ¿Sí, no? Pues no sé. ¿Tú? No sé, siento como que con un poco de zoom, no sé por qué. No. Bueno, ay, qué cosas. Se cansaron. Me divertí. Poquito. Yo me cansé un poquito, güey. Sí, también. Me alteré al principio. Esa tirada de vasos, güey, fue un poco inesperada. Güey, yo quiero ver ese clip. Son bien salvajes y tramposas. Güey, ay, güey, Ale no es tramposa. Esta es la pinche piruja. Güey, ¿yo qué hice? Sí, es bien tramposa, güey. Si supieran. Ojo. Si supieran quién es la tramposa aquí. ¿En serio? Nah. De nosotras dos, la Ale, yo creo. ¿Por qué? Eres más tramposa en los juegos. ¿Decía? De nosotras dos, la Mariana. Sí, yo soy bien tramposa. Madre, es tramposísima. La madre. Maldita, güey. Pero hoy me porté muy bien. Sí, Fercha es la que estaba con la cola alterada, güey. ¿Por qué? Te aventaste unos comentarios medio turbios. ¿Qué hizo? ¿Qué? Tiraste vasos, güey. ¿Qué comentarios hizo? No hice, no dije nada. Que le gustan los niños, que quiere coger a los perros. Güey, no. Es que suena bien feo, Era bromita. En realidad me cagan los niños, no tiene sentido. ¿Castigo? No había castigo. ¡Cállate! No había castigo, pues. No, no había castigo. No, nomás era para divertirnos, what the fuck. Era el toque para Ale. Rebeca Pérez, muchas gracias. ¿Quieres más tramposa? Voten. Yo creo que Fercha, güey. Sí, la Fercha fue la más tramposa. Yo no hice trampas. Voten ahí por Fercha, güey. La Ale antes pregunta por qué. ¿Qué? Nada. Nati Castillo, es que le piquen el ano a la Ale. Nati Vázquez, gracias por esas 50 estrellas. No, gracias. Que suelta la Fer, anda bien suelta. Nina Lai, saludos desde Chicago. Gracias, Nina. Ok, gente, una canción. La última persona en donar elige la canción con la cual nos vamos a ir en este stream muy especial y épico con las cuatro, porque habíamos hecho a distancia pero no juntas. Entonces, merece una buena canción para irnos. Güey, le voy a bajar a esta madre. Sí, está muy alto. Sí. Ferche, okay. Dale. ¿Qué hacemos, trampa o qué? Ok. No sé. Dice, las amo, de verdad, son increíbles, saludos a todas y Fede. Ha sido una semana muy padre con las cuatro juntas, la canción de Bichota. Con la de Bichota, nos vamos con la de Bichota. La de Chivirica. Sí. Güey, sí, Ixel, qué buen stream, saludos al Team Plebes. Es que ya no somos Bichotas, güey. La de Fiel. No, Chivirica. ¿Esa? Pero la tenemos que bailar. Ah, su madre. Sí. Ándale, pues. Nada más porque aquí... ¿Cómo quedó? Chivirica. Chivirica. Vamos a ponerla. ¿Es esta? ¿Qué es Benny Detona? Benny Detona. Que le dispare ahí dentro. Que le dispare ahí adentro. Ay, tal vez. ¿Qué? ¿Es pregunta? Está muy rápida, pero... Que loco trajo, que ese culo tiene un trajo, cuando no te pasa el carajo, y no te pasa el lado, pero cuando pasa sangre tengo esta calle hasta abajo.
¿Qué dijeron? ¿Ya se van? ¡Adiós! Hasta que te venga, tú vas a sentir movimiento. Y dice, hasta que te baje, tú vas a sentir movimiento. Hasta que te baje, tú vas a sentir movimiento. Y dice, hasta que te baje, tú vas a sentir movimiento. Que sean divinitas.